Muy Pero buenas. muy buenas, Hola. Ale. Aquí estamos otra vez. Vamos a seguir con el Astra, que teníais otra lista Sí, con señor. bastantes más titulillos, y Nos vamos a cae. echarles un ojo, que ya te digo, a mí la anterior me sirvió de mazo. Al final me he picado a más de uno, especialmente a la Busimber, y Hombre, es mira, que eso es ¿qué picante, traéis sí. ahora? Sí, Estaba sí, saliendo sí. la gente a los balcones a pedir más. Más Ah, juegos de por Astral. eso lo de las, por eso lo de las cacerolas, solo de aplaudir. Ambas, Claro, ambas. las Las cacerolas es por esto. ¡Hijo de puta, más vídeos de Amstrad! Bueno, Estaba pues. claro, Hay hostia, la escuela. un momento, porque tenía yo por aquí el listado. Lo tengo yo si quieres, estoy diciendo. Vale, bueno, tenemos el Altered Beast. El primero. Astral. Que este es un. Clásica. Es un juego que salió también en mogollón de plataformas. Yo lo tenía en Spectrum. Y era muy curioso. Y sobre todo es curioso el final. No sé si conocéis el final de este juego. Pero es el que era la recreativa famosa, esta de Sega, ¿o no tiene que Sí, ver? también salió en arcade. Sí. Ah, no, Era es que un juego esto de sería Sega. Es exacto, es un juego de Sega que salió en todos los formatos un de la arcade época. que lo petó y luego lo exportaron a todo, me imagino. Bueno, obviamente Y Nintendo me no. molaba ese juego mucho porque te transformabas en bichos. Sí. Ay, ay. No, en hombre lobo, en todo, ¿no? El Y hombre además era lobo. un. Y además era un. Luego en un oso, en un dragón y creo que en un tigre, Y creo, algo un así grifo, también. era un grifo también. En Me un volaba, se grifo. podía disparar y todo eso. Sí, no un grifo de fontanero. Un lavabo, un lavabo. Vaya hombre. Que. La 1:10 ya, madre mía. No. Pero No seas bueno. cenizo. Esto tiene que ser rápido. Bueno, pues ya tenemos aquí el juego este. Vale. Os decía, no sé si conocíais el final del juego. No, Porque es no, muy nunca me lo curioso. llega a Es pasar. muy No he curioso. tenido gusto. Pues bueno, la cosa está que empieza como un rollo en plan mitología, que tienes que salvar a la hija de Zeus o algo así. Entonces eres un guerrero que se va convirtiendo luego en animales fantásticos y todo el rollo este, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vemos el juego. Va. A ver. Venga, a ver. No, joystick no. Bonito, Teclado. bonito final. No, no, al final luego lo vemos. Vale, ¿y cuál es el Que sí, que yo juego? este lo petó mucho la recre. De hecho, además molaba porque tenía un toque paranoia, ¿no? Era como un trippy, todo lo que Sí. te salían ahí como cara, estabas digamos, creciendo y se exportó a todo. Yo creo Master System, Mega Drive, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. todos los putos sistemas de Sega tuvieron su versión. Pero eso era un punto en común de todos los juegos de la época, el que los bichos no tuviesen ningún puto sentido. Bueno, ya hemos. Parece una cabeza volando que te. Joder, yo me acuerdo en Castlevania, en el de la Super Nintendo, ¿cuál era ese? Espera, que. El 4. El 4, el 4. Creo que esto está un poco alto. Sí. Y parecen los. Hostia. Parecen los de Michael Jackson, los de Thriller, ¿no? Joder, hasta que llegan, chavales. Madre mía. A ver, sí, pero no sé cómo pego. En el Se muere Castlevania el ese solo. que te digo de la Super Nintendo, tío, te atacaban cabezas de caballo No voladoras. me sé las teclas de esta mierda. Está claro. Sí, no, pero lo que hemos visto que en Astra al final el mayor malo, el mayor enemigo que tiene todo héroe es la gota de agua. ¿En Bueno, serio, de de agua? agua. A saber de qué es. No sé cuáles son ¿Sabes las qué? teclas del juego este. Pero da Bueno. igual porque han muerto todos sin que te des a ninguna tecla. O sea, increíble la mecánica. Que si te tocan, se mueren. Joder, la J para Malos son agacharte. la gota de agua y la fauna autóctona. Son La los zona malos. autóctona. Mosquitos de Madre 5 mía, vaya kilos. teclas, vaya teclas. ¿Eso qué es? ¿Un gorrino? ¿Un gorrino? Y ¿Qué no sé será? cómo se golpea. Oye, qué musicaza, ¿no? Sí, la verdad es que es animadilla. Happy, happy, ahí. Hombre, a ver. No, te se ha golpeado y no sé. Ah, joder, la O. Vale. Oye, pero me mola cómo está hecha la cara en notas, ¿eh? No. Dos partidas y directo a la puzzle, a darlo todo. Con todo el subidón. Bueno, pues esto, según te vas cargando aquí a enemigos, te van dando El como scroll es buenísimo, ¿eh?
Te dan unas bolitas de energía cuando te los cargas y te vas convirtiendo en bicho. Eso es. Todo tiene sentido, o sea. Mira, mira tú que vienen ahí, y, que vienen ahí de a la joya por detrás. Y el gorrino ese. Yo recuerdo que esto. Es un los bichos vienen en. Vienen haciendo conguita. Yo recuerdo de jugar esto en Spectrum. Y cuando golpeabas a los bichos estos, les ibas quitando los brazos, la cabeza. Era pues, mucho más violento todo. Aquí no. Era Mr. Potato. Más o menos. Aquí ya directamente de charlas. El ratón Edu. Si lo puedes quitar, lo de booty. Ay, gracias. Está liado, por bueno, rico, ¿eh? Pues sí, pero, no sé si sea el emulador o qué, pero va como un poco lentorro esto. Sí, además para que quedara todo bien, han dicho, vamos a poner los colores de los malos morados, que pegue bien con toda la paleta de colores. ¿Sí? Para que se les vea bien. No vaya a ser que te equivoques. A los bichos estos les das y ya coges la energía esa y cuando acumulas te conviertes. Pero cuando se transforma esta mierda. El objetivo del juego no es que fuese divertido, era que te diese un ataque epiléptico. Una música aquí todo loca, a poner los bichos de rosa fosforescente. Ahí va, ya me ha matado. Bueno. Y lo mejor de todo es que sigue el ataque principal también de todos estos juegos, que es la patada a la espinilla. ¡Hombre! O sea, estos juegos van a castigar las espinillas. Pues resulta que al final del juego, ya cuando te completas aquí todos los niveles estos pseudo-mitológicos, se ve que, bueno, rescata a la chica, no sé qué, el protagonista está ahí como convertido en lobo, y se ve una secuencia en la que se quita una careta el protagonista, la careta de lobo, porque resulta que es una película y sale ahí el tío este con la claqueta haciendo así. Madre mía. ¿Qué os parece? El final de los Serrano, ¿eh? Bueno, yo creo que Edu, a lo mejor tienes que bajar un poco el volumen del juego porque ¿sí? se escucha más en la música que a ti. Sí. Así mejor. Está bastante bajito ya, ¿eh? Así, yo creo que puede estar bien. Bueno, vamos a otro, ¿no? Este al final todo el mundo lo más o menos lo conoce. Sí. Y esto jugabas tú, Jesús, entonces, esta mierda nos has puesto. Esto todo el mundo lo conoce y además es una mierda. No, no era malo, el juego no estaba mal. De hecho, en arcade tenía ahí su gracia, No, no, pero claro, hablamos de esta versión, de claro, el arcade que podía ser un juegazo. Bueno, ¿no? Y aquí tenemos un. Hoy va. Espera un momento. Le hacía un gran favor que las expectativas no estuviesen muy altas. Aquí tenemos... Pero encima te vendían un poco eso, ¿no? Tienes la arcade en tu casa y tenías que decir, pero... ¿Seguro? El Arkanoid, ¿no? El Arkanoid, sí, señor. Pero espera, es porque también... se me ha lanzado con el otro y ahora todos los settings de antes se los ha cepillado. Te los ha podado. El Arkanoid, que era otro, ¿no? Que, joder, en la época, en los, imagino, las 70, 80, ¿no? Las Regres lo petaron y había 10.000 versiones. Este lo sacaron hasta como el Pang de esa época. Y el Pang, perdón, el Pong. Todo el mundo quería tener el puto Arkanoid. Sí, sí. Juego de esto, rollo. Salvando todas las distancias, rollo Tetris. Pues esto de que estás ahí. Sí, liado. Rollo, sí, de eso, puzzle así, de habilidad y esa movida. Este también tuvo mucho... Bueno, sí, yo este en la NES lo tenía, yo creo. Te venía, de los cartuchos estos piratas, te venía. ZX barra. File. Piloto. Dos piloto. Bueno, vamos allá. Musicaza, chaval. Bueno, está en español y todo. Hostia, pero qué mareo, ¿no? Leer esto. Siempre me ha gustado la palabra nodriza, ¿no? Nodriza. Bueno. Que esto al final también... No, pues esto, ¿no? ¿Qué me quieres decir con este juego? Caen como pastillas, que te las comes, te haces grande, te... No sé. Colorines. La pelota, no sé, sí, todo muy bien, o sea... Había que enseñar a la juventud lo que eran los 80. La bandera de la República. ¡Ay, mierda! Ah, mira, claro. Hola, ahí, ¿no? Es más bien el arco iris ahí. Quiere quitar la verde en la República. Y con la verde, pues la bandera rey. Es polivalente esto.
Claro. Según. De hecho, mira, están todos los partidos. Los colores eran, mira, ya sabían, rojos, amarillos, azules, morados, verdes, uy, uy, uy. Sí, se le Tendrá van a acabar esto, los colores oye. ya, man. De aquí Bueno, habrá una teoría conspiranoica, ¿eh? A lo mejor aquí hombre. nacieron los partidos políticos en España. Mira, te vas a comer una de Podemos. Ah, no. Ahora del PP. Cuidado, cuidado, esa que te roba. No. Pero, bueno. Y las navecitas de arriba, impresionantes, ¿no? ¿Qué Son hacen? como zurullitos, ¿no? O algo así. Sí, No sé. turbitos azules. Pues esta mierda, anda que no enganchaba. Yo este empecé, tenía en Sí, sí, PC sí. y también es verdad que con ratón era bastante más fácil. De hecho, enganchaba mucho, mucho, mucha gente de los 80 dejó la heroína gracias a este. Era el tratamiento. No, Dije, pero yo hombre, ya no me meto estaba. a picos, estoy con esta mierda ligado. Voy a No, hacer pero estaba así el porque juego si no. cachondo, ¿eh? Bueno, el siguiente tenemos aquí uno de Dynamic, por supuesto, de dificultad escandalosa, que es el Army Moves, el Este es otro mítico, ¿no? que Que te lo daban intentó. con el Spectrum o te lo Exacto. comprabas, ¿no? Con el Astra. Sí, te lo daban con el. Yo lo tenía, venía con el ordenador. Este empezó la saga de los Moves, que empezó con el Army Moves, siguió con el Navy Moves y acabó con el Arctic Moves. Y este, por lo visto, fuera de España lo petó, pero de una forma escandalosa, ¿eh? Siendo una especie de plagio, remake, homenaje a otro juego que ya tenía mismas dinámicas y la musiquita de este juego me va un montón también. Ya. Oye, lo que yo veo que están como más currados que los que pusimos la otra vez, ¿no? No, a lo mejor es por lo del fosforazo, pero no, lo veo como Sí. que hay más animaciones, ¿no? La pantalla carga también, ha aparecido navecillas, yo qué sé. Hay como otro rollo. Qué fácil es Esto. impresionar. Mira, tío. Eso antes no lo tenía. ¡Oh! ¡Un coche! ¡Un coche! Nada, tío, lo Aquí del se fósforo hace decía que mucho. había un truquito, bueno, un truquito. Tenías dos tipos de disparo, ¿vale? El raso y el aire, ¿no? Pues claro, el truco era poner la misma tecla para los dos y así no tenías que estar. Bueno. Joder, ya me han matado. Tomé, la primera en la boca, tomar por culo. Que tacho, hostias. Y este, debo decir que en Amstrad es más fácil que en Spectrum. Porque yo creo que en Spectrum, al tener más resolución, como que las colisiones y eso están peor detectadas o algo, y no sé. No sé, vamos, siempre dices que los juegos son más difíciles en Spectrum, vamos, no me los quiero imaginar ya, vamos, tenía que ser ahí niños llorando, matrimonios rotos. Por ejemplo, Bueno, que estos. te digo, cada vez que te mataban te daba una descarga eléctrica. Oh, boy, me he Oh, qué caído. bueno. Bueno, pues estos juegos, como muchos de la época de Dynamic, tenían como dos partes. La primera era esta, y la segunda parte era ya rollo en plan más arcade de disparar con un señor ahí con su fusil y todo el rollo ese. Pasa es que no recuerdo cuál era el código Ya para. vas a la segunda parte, porque no has recorrido ni 2 centímetros. Nada, nada. Ya te digo, si Claro, esto eso es era lo muy que nadie chungo, ¿eh? se. Esto era. ¿Alguien supo que había otra parte? Porque joder. Sí, no, de hecho es la misma. El mismo juego se divide en dos. Espérate, Oye, música. pero la música está guapa, pero cuando llevas 5 minutos ya no está Sí, guapa, ¿eh? Ya lo que quieres es tirar esto contra la pared. ya está. Arreglado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy ¿Qué haciendo? tramas? Estoy buscando el código de la segunda fase y así lo vemos. Que lo tenía que No haber sé, Jesús, pillado. a mí me ha flipado esto. Mira Lo la tenía navecica que haber cómo llega pillado. ahí y se pira. Pero bueno. Esto me parece que ya lo he vivido. A ver, ¿dónde coño está esto? La siguiente. Pero ¿Y bueno. tú a esto le diste mucha cera a Jesús o no? No me acuerdo. Me imagino que no, porque es lo que te digo. Si te mataban 40 veces nada más empezar la puta Ya, pantalla, sí. pues Solía pasar decías, eso. mira, que te den por culo. Disuasorio, disuasorio, como ch, no vayas a jugar mucho que no hay más. Ah. Creo que Joder, siempre pues digo aquí. si no quieren que los niños estén todo el día pegados a la consola, que sigan haciendo juegos como este. Bueno, pues no soy capaz de encontrar el este, macho.
No, da igual. Era uno o cinco, no sé cuántos, pero no me acuerdo. Yo creo que a las dos personas que han visto, que van a ver este vídeo, les ha quedado claro. Espera. Espera, espera, no me doy por vencido. Ahí está. 1, 5, 3, 7, 2. Ay, ay, a ver si. Vamos a poner. Bueno, de hecho, uf, había que resetear, claro. Estamos perdiendo más audiencia de la que ya de por sí Ya. no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Nada, ver, así vamos a que tómate el dos. tiempo que quieras. Vale. 1, La 5, portada está 2, guapa, eso 4. sí, ¿eh? Vale. Sí, eso como Bueno, siempre, ahora ¿no? salen pajaricos aquí en vez de aviones. Pero vaya, ¿pero qué es eso? Hemos pasado de ¿Qué? matar cazas, naves a un pájaro. Pues ya están con la fauna asesina. Es un mensaje para decirte que la naturaleza en realidad. Está hecha a joder, está hecha a joder. Bueno, ¿veis? Pues aquí Adiós. ya. En plan humor amarillo. Ahí va, son las granadas. Hola, ya me han matado. ¿Me das las hamburguesas? Sí. Lo mejor son las caras esas del fondo ahí, ¿no? Bueno, hay tiburones y todo. ¡Hala! ¿Pero dónde salió esa granada? Bueno, o sea, pero es que Joder, esto todo macho. mata. Sí, pero este tío, ¿dónde se ha metido, macho? Todo mata, o sea, granadas volando, pájaros Sí. ávidos de carne humana, tiburones, joder, macho. Las El agua está hamburguesas. ácido. Uf, cada salto de estos es todo un reto, ¿eh? Sí. Vas a sudar. El hombre suda, suda sangre cada Además, vez que ¡oh! tiene Es que saltar. que no salta hacia arriba, salta hacia la derecha siempre. Joder, no puedo. Bueno. Uf. Estás pidiendo mucho, ¿eh? Ya. No sé si es mejor que te maten y esperar a que pase todo, ¿no? Bueno, aún así parece que es un poco más amable que la primera fase, ¿eh? Bueno, Sí. por Muy hablar. bueno, mira, mira. Te la ha cazado, ¿eh? Te ha hecho un triple, te ha hecho un Mira Larry Bird, vamos. cómo ves que a los pajaritos los disparos. Uf, uf. ¿A los pájaros cagan granadas o qué? Joder, macho. No, no sé, están ahí que no sé muy bien qué hacen. Han de Dios. ¡Hala, el comer. tiburón! Venga, hombre. Dios. No sé si es la resaca, pero hostia, qué asco de música. Sí. Encima de eso, ojo, es que esa es la movida también. Te ponían aquí que te matasen 40 veces con la musiquita repetitiva. Yo no sé cómo no estamos desquiciados. Bueno, Bueno, mira, mira, ya me me he llega llegado aquí como a la que no base lo. ya y todo. Fíjate, ya me he pasado a la fase 6. Esto en la vida lo he conseguido yo. Joder. Bueno. Aquí ya sí que hay mal rollo, pero. ¿Cómo no hay más ¡Hala! casos de a lo David De Carradine? repente ¿Alguien? me han matado. Sí, porque además eso es fácil. Ya lo lógico Necesitas y lo normal. una Bueno, corbata y un armario, no necesitas más. siguiente. Este, ¿Qué viene ahora? quítate el. Y te vas al otro barrio con una sonrisa en la cara. Sí, y con otra cosa en la mano. Pero. Bad Dudes versus Dragon Ninja. ¿De qué? Pues esto de aquí. Bad Dude Este, versus Dragon el Ninja. de Bruce Lee, pero Bueno, no. bueno, bueno. ¿Qué lleva la cabeza? Un gorro ruso. Bueno, Ratón vamos a ver. producción, ratón producción. Ay, perdón, si es que. No te perdono. Pick your A ver, a ver. keys. Pero esto es del 90, chaval. Pero esto ya Sí, muy loco, sí. ¿no? Muy moderno. Hola, cero. Y 7 añitos tenía Mira, yo. mira, mira, mira. Uy, Este ya, el scroll aquí uy, ya mola más. Estaba mejor ya, hecho. esto Hombre, ya. mira, ya la animación ya es otro cantar. Sí. Y como que tiene algo más de sentido, bueno, dentro de lo que es, ¿no? Toma, toma, patada en la boca, toma. Esto es un inicio Madre de mía, beat'em cómo up. me están poniendo esto. Sí. Bueno, era muy rollo. Estos juegos se llevan mucho los 16 bits también, ¿no? El rollo del Sí, Shinobi, exacto, el son los juegos buenos. Renegade, De el. Luego hecho, había es una copia de una recre que había de un ninja que ibas por ahí, yo creo. el Y Kung una tía en Fu. pelota siempre, ¿no? ¿Qué era eso? ¿Qué decías, No, Jesús? sería el Shinobi, pero no es una copia de ese. Ya, no digo, pero había otra recreativa que era de. No de un niño, igual un tío que iba así con. Bueno, como este. No me acuerdo ahora el nombre, tío. Kung Fu Master. Bueno, un perro y todo, madre mía. Bueno, y El. ese. Ah, este era. Coño, Bueno, el bueno, bueno. Shinobi. No. Sí, pero aparte.
El mira, mira, mira. Bueno, el Double Dragon también, un gran clásico. Sí, es verdad que aquí había jefe de final de pantalla. Mira, mira, y con vida y todo, tú, que le estás quitando la vida. Joder. Sí, luego había una pantalla en la que ibas montando un camión, creo recordar. Bueno, bueno. Sí, se ve mucho más arcade, ¿no? Con tu tiempo, tu vida, tus puntos, tus cositas, tu cordero le has matado, tu vinico, tus torrijas. Ahí está. Hala. Pero hacer albóndiga, el malo este, ¿qué coño es esto? Ahí te quedas. Bueno, pues me he pasado la primera fase. Joder. Míralo, no ahí, sé. Encima del camión. Era la parte del camión, si es que no me equivoco. Seguro que esto basaron luego la segunda película de Matrix, ¿no? La escena esa. Vamos, vamos. Eso sí, el camión va ahí a su ritmo, ¿eh? El que lleva un nunchaku, el Menda. Hombre. Sí. Ya no soy cualquiera. Hay un muro. El camión está en un atasco. ¿Cómo está el tráfico a estas horas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Bug? ¿Primer bug de la historia? No, no, está ahí intentando subir. Mira, ya. Mira, me estaba preparado para matar, ¿eh? Bueno. Ay, mira, aquí la señora esta. Fuera de aquí. A fregar. ¡Ahí va! ¡Que sí, me he caído! No. ¡Ah, que te vas! ¡Que te presionas más rápido que el camión! Lo mejor es el salto así, ahí como... Me da igual. Y como no, si hay una mujer, una supervillana mujer, tiene que ir en tanguilla, sujetador... Ahí, para preparar para la acción. Me parece a mí que según va el camión de rápido, el Mercadona se queda sin yogures. Bueno, pues este está entretenido, la verdad, no... O sea, joder, me ha sorprendido, yo no sabía que llegara. Y sobre todo porque este los rollo. Movimientos están muy. Están bien hechos. O sea, no. Hay... Todo lo que sea dar hostias, eso. Es bien siempre. Sí, siempre, siempre, siempre vende. Vale. No tiene mucho sentido, ¿no? Es que lo salen en Bruce Lee así, bueno, será para vender, pero bueno. Sí, está. Como siempre, ya sabes. Porque de hecho en la carátula del juego no, tampoco salía. Pero bueno. Ah, de repente lo ponen ahí. ¿Sabes y también de hecho, qué pasa no muchas veces? Que los juegos estos empezaban con una idea. Y luego, pues sobre la marcha cambiaban los sprites o los gráficos. Entonces, bueno, pues se quedaba ahí. En aquel entonces poner un chino sin camiseta era dinero en el banco. Ah. Eso sí, bien, bien fibrado, si no. Ay, no he puesto lo del. ¿Qué viene ahora? El Dustin. Dustin, a ver si sé cómo se ponía esto. De que me encantó la portada, me pareció una pasada. Una portadita de, de Aspiri también. Sí. Sí. Luego vemos las portadas, claro. Aquí hay miga, que lo he echado un vistacillo por encima y hay miga. Aquí ya estamos con los cracks franchutes estos. Vamos a poner que no. Hala. Qué guapo. Es como, pues eso, muy... Gran Evasión o Fuga de Alcatraz o este tipo de pelis así de... Vale, a ver, a la izquierda. ¡Hostia! ¡Qué fogonazo! Enrique Cervez. Vale. Cerveza, no, cerveza. Joder. Entrar en juego. Bueno, pues aquí estamos en una cárcel. Entonces lo que tenemos que hacer es... bueno, esquivar a los guardias, eso primero. Y luego ir recogiendo objetos para intercambiarlos por otros y así ir avanzando un poquito en... todo el rollo este. Este es bebé del otro que pusimos la otra vez, ¿no? Que era el de la Gran Evasión. Sí. Pero para mi gusto este molaba más. Este es como más arcade, el otro era un poco más ágil, rollo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Videoaventura, por de alguna manera. Eso que el otro estaba guapo, el tema de la vista isométrica y todo eso, pero este, mira, este es como más... Ahí estoy intentando limar los barrotes. Entonces, uy, ¿qué le haces? ¿Qué le haces? A este seguramente hay que traerle algún objeto y él te da luego otra cosa. Bueno. ¿Y demostraba bien la realidad de las cárceles? ¿Qué pasa cuando vas a las duchas? Oje, no estaban limpias. Pero los policías pasan de ti, ¿no? Los maderos, de mira, momento sí, pero para conseguir ciertos objetos tengo que apalizarlos. Entonces, cuando los apalizo... Y así que se meten conmigo. ¡Oh, va! No, no, es un error. Ok. Pero, ¿por qué no puedo pegarles? ¡Oh, va! Sí,
Y yo he puesto esta que me Pero gusta bueno, también se cagar. ve más curradito, ¿no? Las animaciones y eso, no sé. No. Estás ahí como cambiando de objeto, pero como no Sí, tienes nada. pero es que he puesto esta tecla para golpear, pero no está golpeando. Porque se supone que tú a un policía le puedes agarrar aquí por banda y darle una paliza tranquilamente. Pero también vaya a cárcel, ¿no? Que el preso puede ir por donde sale los huevos. Ya. Voy a echar el día. Me da que no, me da que esta tecla no la podía coger yo, porque tendría que poder disparar. El preso es Urdangarín. Le llaman de usted, los guardias. ¿Dónde usted? ¿Qué gusta hoy? ¿Qué gusta? Vale. ¿Lo pongo otra No vez tenía. o...? No tenía mala pinta, pero bueno. Si con todos los Sí, que es tenemos. entretenido. La verdad es que es entretenidillo el juego. Estaba bien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Yo es que no los tengo por orden alfabético, así que. Yo sí. Bueno, este gran clasicazo, el Game Over. Joder, anda, no he hecho yo horas este en Spectrum. En este sale Mamella en la portada. Correcto. Por Este. eso te lo mandé en la lista, porque a mí el juego me... La portada no tiene que ver con el juego, pero la portada Genera. vendió lo que no estaba escrito. Me merecía la pena cargar el juego solo por ver Bueno, la... bueno, bueno. Sí, sí, sí. Qué rico, qué rico. Que lo censuraron en Reino Unido. Hombre, es que ver un pezón, un pecho, eso no es natural ni sano, hombre, hay que censurar eso. Que este estaba la Spirit Censuraban la teta de esta mujer, pero no la puta cara de Margaret Thatcher. y. Bueno, pues es un juego así de arcade, así sencillito, pero la verdad es que pica mucho, ¿eh? Yo el otro día estuve probándolo y estuve jugando un Sí, buen la verdad. rato. A esto he jugado, a esto he jugado. Es Esto lo verdad, no batallo me... de pequeño. Joder, fíjate que no me acordaba, que solo me acordaba de la teta de la piba. Claro, de lo importante, ¿no? Hombre, Claro, si es lo que era te digo, todo. que yo cargaba el juego por eso, luego ya lo quitaba. Pues Eso por eso sí, mismo, juego de ahora mismo, hoy Dynamic, en día te admiramos pues... porque eres Michael Douglas. Juego de Dynamic, pues chunguísimo, como todos los de Dynamic. Joder, qué puto sinsentido todo, ¿no? Que era eso, verde. Bichos que se... Michael Douglas, que tuvo cáncer de garganta por hacer muchos cunilingus. Eso dicen. Y me lo creo. Eso dijo, joder, que le Dijiste. pegaron el virus del papiloma. Ahí va, que me han... Mierda, me he ido por donde no Cosas que quería. pasan, tío. Que de dos chupaditas de más y ya la has liado. Es que yo creo que te bebía. No, ¿qué dices? Bueno, ya me han matado. Bebía morro. Pues en esta partida ya me he pasado más que creo que en años jugando en el Spectrum. Pero lo mismo, ¿no? Es que ya tienes tu vida muy arcade, tus punticos, todo muy limpio, todo muy limpio, ¿eh? Estaba bien, la verdad es que Joder, vaya brincos, y vaya brincos. viciaba, ¿eh? Viciaba. Que ¿cómo se llamaba el de la portada? Que este me dijisteis que también era como el famoso de la época. Rollo, Luis Rollo. Sí, Y a sí. este le El gustaban las Luis tétricas. Rollo también dibujaba las cartas de la ira del dragón, Miguel. Ah, mira, yo de esas las tuve. Bueno, de hecho fui el único en toda España que las tuvo. No Y ahí sé fue ni cuando se lo que es. arruinó, ¿no? Este hombre no ha vuelto a levantar la cabeza desde entonces, imagino. Hombre, ha hecho, pues no, pero sí ha hecho, yo creo, más cosas así en plan Bueno, portadas. Las digamos. cartas de la Ira del Dragón, Edu, fueron cuando pegaron el pelotazo a las Magic. Aquí en España fueron muy avispados y dijeron, Y no pues lo vamos falla, a ¿eh? copiar No falla tal eso, cual. es que éramos los chinos de la época, ¿no? Con nuestras versiones de... Y Pero es que digamos que la copiaron el inversión no les salió como creían. juego. Copiaron el juego tal cual, pero tal cual. O sea, era la misma mecánica, pero lo hicieron, o sea, la misma mecánica, pero hicieron el juego más cutre. O sea, ¿cómo hacen el mismo juego más cutre? Pues... Bueno, señores, viene Oye, pero. ahora. Ahora vienen palabras mayores, ¿eh? Hombre. ¿Qué me decís de esto? Es que este juego es la polla. Ocean Eusia. distribuye el Mario Bros. Para Amstrad. O sea, es una locura. Todo bien, todo Un bien. locurón. Este juego molaba muchísimo jugar la doble porque era de Es que putearte con era el... lo suyo, claro. Imagino que estará basado en el Mario Bros. Típico, ¿no? De Recre de NES, el que vas, ¿no? Que tienes que dar las tortugas por debajo para que se den la Sí, vuelta y es... matar. Sí, No. eso es. Sí, Mira que... sí Pasa es. que aquí se... Uf, aquí se va esto, que no veas tú. ¿Tiene bigote? Como si No, no fuese tiene hielo bigote. esto. A ver. Pues tiene como un bigotín ahí, sí. No sé, puede ser un bigote, puede ser que se va a quedar el café.
Ahora ya me han matado. Este juego, ya te digo, jugabas a dobles, tío, y era el puto pique, porque te ibas jodiendo con el otro. Qué malo soy. Lo que pasa es que se equivocaron, ¿no? Yo creo que la ropa va al revés. Es verdad. ¡Ay, no! ¡Joder! Es que se van muchos controles. Está como si todo el suelo fuese hielo. Y el tío resbala Sí, ahí, que da gusto. eso sí, también pero era. eso es Que le mítico, daba. también. Cuando dejabas de darle al botón para correr, el bicho recorría 3 metros todavía más. Pero eso en la versión de recreativa de NES y todas estas era lo mismo, ¿eh? Ay, ay, tomas por culo. Lo mismo, acabando con la fauna, Hombre, pero tú vas a bueno, las tuberías. no puedo saltar, no puedo saltar. ¿Y qué es eso, tío? ¿Qué coño es esa puta espiral No lo voladora? sé. Juego. Joder, vaya ñasco te ha dado, chaval. Esto está chungo, ¿eh? Está Ya dificilillo. te va a No te hacer nada. dejes mucho, en este ¿Qué juego. va? Nada. No. Toma. Bueno, pues eso. Hombre, había que mencionarlo también porque es curioso. Joder, pues yo no sabía que Ocean había distribuido de esta manera Mario Bros. O sea. Ya, lo que pasa es que este llegó tarde, porque fíjate, este del 87. Y fue en el 85 cuando salió en la NES el Mario que todos conocemos. O sea que. Y este es anterior Este yo creo que es al del Super 80, Mario Bros. 84, 83, por ahí. Por ahí. Y la red incluso puede que sea anterior, ¿eh? Ay, pero, ¿por qué soy tan? ¡Ay! Esto es la época del Donkey Kong, toda esa mierda. Sí. De hecho, es el primer juego de Mario, el Donkey Kong. Bueno, era Jumpman, Bueno. supuestamente no era Mario, pero bueno. ¡Oh! Lo Ya que se me es. acaba el power este. Nada, tío, quítalo porque esto es un sufrimiento. Es un dolor, sí. Me estoy frustrando de verte. Sí, me está dando nervio. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, este ¿Qué también. Este que a mí me hizo te mucha sobra gracia. vuelta? Me hizo mucha gracia verlo. Oh, ¿Cuál mami. es? Oh, mami. Oh, mami, esto puede ser el fin. Pero bueno, Atrapado en el blues de ahora. Memphis, sin poder Oh, salir. Dios. Bueno, pues este era como Joder. de una especie de Comecocos avanzado. Pues tenías que recorrer. Siempre. ¿No? ¿El qué? Tenías que ir rodeando los cuadrados Exacto. esos para encontrar la llave. Eso es, eso es. Pero Tenías que este ir. reto continúe. Había tesoros, había cosas por ahí. Pasamos de instrucciones porque somos guays. Y Me bueno. hace gracia que todos los juegos con temática egipcia ponías la misma canción. Sí, pues eso. Tiririririri. Había un Tetris igual, que era Dificultad así, rollo de Flex. Egipto, y lo ponían la Background. misma No. musiquilla. Porque los egipcios es la única canción que han hecho Claro, no había en más. toda su historia. Eso sí, no sé cuáles son las teclas. Eso es la cerveza. Mira aquí toda la parrafada que nos sueltan aquí. Joder. Es hora de tomarse una cervecita, ¿no? Uf, yo no. Yo ayer ya hice todo lo que tenía que hacer. Vale, A, Z. Uf, uf. Barra y barra. Vete a saber cuál es esto aquí en este teclado. Venga. Pues venga. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que Vaya no? mierda. Momias amarillas. No sé cuáles son las teclas. ¿Importa algo que dejes huellas? Sí, para saber cuáles tienes ya. ¿Qué te falta? Joder, macho. Esto va a ser un sufrimiento porque no sé cuáles son las teclas para izquierda o derecha. Bueno, seguro que no cambia mucho Mira el que estuve juego. jugando. Ah, pero es que el otro día jugué con el joystick, creo. Con el joystick jugando juegos de Astra, joder, te gusta el riesgo. Sí, pero es que claro, si no sé cuáles son las teclas de izquierda a derecha, pues estamos apañados. Nada, lo bueno es que no hay enemigos, así que veo que es un Ahora juego no. Pero claro, retador. si rodeabas las estas buscando la llave, te podían salir más enemigos. Joder, qué pena. Y es que no puedo redefinir teclas Y tampoco. todos estos los tuviste, Jesús, en Lastra, macho. Dejabais una pasta en juegos en tu casa, ¿eh? Pero que Y son unos variante. vividores. Te valían Ah, mira, ya está. 300 peras, iba a decir 300 euros. Te valían 300 Joder. Ahí, peras mira, la llave. y además te podía grabar cintas de algún amigo y eso. O sea que no, Ah, esto no eras un pedía pan. piratilla. Eras un piratilla. ¿Quién no lo era? Es que el Claro. concepto pirateo no existía en aquel entonces. Era copiar juegos. Claro, igual que con las cintas de música. Mira, ahí me sale una momia.
Ah, pero ya como ya tengo la Contrario. llave, puedo salir aquí arriba. ¡Ay, me va a pillar! No, ya he salido. Bueno, pues este otro juego muy sencillito, pero tiene su miga, ¿eh? Tiene su... Sí. No, hombre, al final todas estas cosas imagino que enganchan, que te pones y jugando. Verlo no tanto, pero jugar. Ya, hombre, sí, verlo es un poco coñazo, entiendo. Pero, ¿y todos estos objetos sirven de algo? O sea, ¿los puedes pillar o no? Sí, los Simplemente. tesoros vas recogiendo, pues eso, pues... Oye, Cada con compra, vuestro cada spam. permiso me voy a tomar una cerveza, ¿os importa? Pues hace bien. No, no. Vete, vete. Luego lo cortáis y ya está. No, se da igual, tú tranquilo, aquí no somos muy profesionales. Bueno, Hostia, mira, pues ahora mismo hacemos un clic. venga, yo también voy a Acá por el. una, me apetece. Venga, cabrones, Eso. a ver si. Yo voy a regular el pH, venga, me pillo una. Chalechita. Ah, que nos hemos ido todos. Muy bien. Joder, esto es profesionalidad, ¿eh? Así que me ganan suscriptores en YouTube, viendo todos los que estáis grabando. ¿El qué? Que si así queréis ganar suscriptores en YouTube. Dejando la grabación ahí a grabar el ambiente. Luego esto, la magia de la edición. Vale, Esto es cuadernos. Real Experience. Totalmente. ¿Qué dices, Lore? ¿Qué te me señalas? Ah, el dedo acusador tenía razón, sí. Qué previsible soy, ¿no? Me estoy ¿Estamos? un bizcocho. Espera, espera. Que ayer, macho, vinieron unos amigos. Estuvimos con los juegos de mesa, estuvimos echando unos vicios. Muy bien. Dos de ellos que han pasado el corona. O sea, tengo mi casa ahora de corona hasta arriba. Nada, pero bueno, mejor que lo hayan pasado y lo sepas. Sí, hombre. Porque ya no lo tienen. Ni te lo van a O bueno. pasar, ni se van a contagiar ellos, así que... Si es que a toda esta peña que han hecho lo de Torrejón, tío, ha salido Tokiski. Que lo había pasado. Sí, joder, mira, Lorena en mi cumple estaba malísima. Pero la tuve que acompañar a casa y todo, que Lorena para que se vaya de una de esas y tal. Y estaba todo jodida. Y ahora, como ya trabaja en aeropuerto, mucha gente es de Torrejón, le han hecho la prueba, pues todos han dado positivo, que lo han pasado, pero no solo ellos, sino los hijos, tío. Los hijos de toda esa gente lo tienen y lo tienen todavía. Joder. Lorena la ha tenido seguro. Así que yo, y todo el mundo que estuvo en mi cumple ese día lo ha pillado. No es así, ¿eh? ¿Eh? Que no. ¿Por qué? Joder, pues porque a Tania le han hecho la prueba y no la ha tenido, a Eduardo le han hecho la prueba y no la ha tenido, a Chema le han hecho la prueba y no la ha tenido. Pues tú sí. Claro, yo viviendo con Tania, Tania no la ha tenido y yo sí. Pues lo mismo, sí. Seguro. Bueno, seguimos. Venga. Y María lo tuvo un mes y pico después de tu cumpleaños, o sea que... Que no nos jodas la esta, hombre. Que ese aquí. Si tú te quieres convencer, pues tú mismo, pero vamos. Espera, que no queda Me da mucho. igual. Vamos, ¿qué viene ahora? Ya Operation hemos Wolf. hecho pit stop. Operation Wolf. No sé si conocéis este juego. Ahí va. ¿Y por qué no se carga esto directamente ahora? Ya estamos Lo con... conozco muy bien. Me lo tenían en el bar de debajo de mi casa. Ya está. Este, hombre, la recreativa mola un montón por Ah, arregla la por metralla. las pistolas esas que tenía. Tenía Yo un me Metal acuerdo. Gear ahí de puta madre. Yo creo que me encantaba matar a los médicos. Yo este Otra cosa que... juego jugaba en el Spectrum con la pistola. Porque Spectrum tenía Una una cosa que pistola se de ha esas. perdido, una cosa que se ha perdido, que no tiene que ver con el Operation Wolf, bueno, no directamente, es que
mi casa, la casa de mi madre, es una corrala de estas antiguas. Sí, como y la mía. Tenía, pues tenía acceso directo al bar de abajo. O sea, había una puerta en el patio que daba directo al bar. Sí, aquí como Barney Gumble con el bar de Moe, que baja ahí una barra y está. Bueno, vamos allá. Pues menos mal camino me han puesto eso, si no hubiera sido mi fin ya. Hombre, mi padre bajaba en pantuflas. Los domingos por la mañana. Si bueno, no había una buena ahí... comunión con una vaquilla, se iba, ¿no? Ahí. Bueno, allá que vamos. Me daba 20 euros y a jugar ahí al. A la Operation Wolf. Sí, no, está basado en la regla totalmente. Sí, sí. Y este, bueno, con... Oye, estoy jugando con teclado, y es un poco difícil. Esto con pistola molaba muchísimo. Pero que había una pistola para Spectrum, ¿y Astra tenía también? Sí. O...? Amstrad, yo creo que no. Bueno, sí, sí, sí que tenía, sí que tenía. Este juego sin pistola no era lo mismo. Hombre. Ya, tío, todos estos juegos en general, era ¿no? Para fliparse ahí con la pistola, claro. Incluso en ordenador, cuando empezaron a portar los de Sega, el Virtua Cop, el House of the Dead, no era lo mismo, tío, que la regla con tu Fusco. Además, con ratón era súper fácil. El ratón, tío, todo lo que sea. Oye, cuchillo, mierda, me lo he comido. Toma, chaval. Se va mala folla, Madre mía, qué carnicería, ¿no? Sí, sí, esto, vamos, ni en Desaparición Combate, ni Rambo, ni nada. ¡Hala! Me he comido la granada. Pues yo será de las primeras recreativas que tengo recuerdos, ¿eh? Me acuerdo que aquí en el barrio el Metropolitano, ¿os acordáis que había unos recreativos en el Metropolitano? Sí. Aquí, pues yo me acuerdo de pasar ahí, claro, mi padre, nada, y echarme ahí la pasta, y yo con la metralleta todo loco ahí, ¡ay, Dios! Yo era mazo pequeño, tendría, yo no sé, 7 años, 8. En el que te digo que tenían el de los justicieros. ¿Ese estuvo ahí, Metropolitano? No, ¿no? Sí. ¿Sí? Yo no me acuerdo, yo es que no entré, yo era muy pequeño. Me he cargado a unas enfermeras. Yo no entraba, pero se veía desde la entrada del Metropolitano. No. Yo me acuerdo que desde fuera vi una vez un juego que dije, hostia, cómo mola que de sangre, que bien se ve, y era el puto Mortal Kombat, pero luego ahí que está el Fatality del Kano, que le sacabas el puto corazón, es que... Ya ves. Que eso fue luego cuando tuve el Super, fue como, hostia, no había sangre. Ya, bueno, había que poner el código ahí. Bueno, ya lo hemos visto, si esto yo creo que... Sí, sí, oye, pero es que vicia, no te creas tú. No me parece mala adaptación, ¿eh? No, no, la verdad es que está chula. Estamos hablando de un ordenador de 8 bits, limitado como el Astra, hostia. Y no, y va muy bien, pero que de color que tenía. Sí. Yo lo que estoy viendo, cuando veo juegos de Spectrum, como que tienen menos colores y son todos muy fosforitos, ¿no? En Astra sí que parece que tiene más paleta, ¿no? Más, hombre, más chumbera. Es que Spectrum tenía 16 colores. Y jugaba un poquito ahí. Y muy fosforito todo. Contrastes y todo eso, pero claro, se quedaba un poco corto. Y aparte de que tenía pocos colores, tenía el famoso color clash, que es que rellenaba un área de un color y luego ese mismo área no la podía rellenar con otro encima. Entonces, muchas veces dibujabas el gráfico y si no te ocupaba un recuadro entero, pues tenía que ser de ese color entero, aunque el gráfico fuese la mitad. No sé si me explico. Pero bueno, ya lo veremos cuando hagamos. Bueno, ya lo veremos. Que yo es que lo reconozco mucho por eso, por ejemplo, de MSX y eso me cuesta más reconocerlos, pero el Spectrum como que es muy característico, ¿no? Sí. Cuando es un juego de Spectrum, es, sí, sí, mira. Sí. ¿Tú qué opinas de eso, Jesús? ¿Tú que te gustan los colores y esas cosas? Muy bonitos todos. Así me gusta. Tener invitados. Otro gran clásico. Sobre todo aporten en el. Hay una parte técnica que nos falta. Todo este juego que vamos a decir. A ver cuáles son las teclas, porque... Pero mira, este no es el que yo decía. Mítico este, vamos. ¿Cuál decías tú? Uno que es en 3D. No jodas. Pues tú, aquí en la lista pusiste Pac-Man, pues Pac-Man. Si es en 3D, puede que sea el... Uno que salió en España, ¿cuál era el...? Ese, claro, es un Pac-Man. No sé si... Era sí, un... pero... Sí sería una copia de Pac-Man, pero vamos, sí, desde luego... Que... El era? Bicho era el mismo, la vista era isométrica, el Pac-Man podía saltar. Joder, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Y eso de Amstrad? Joder, macho, pues sí que había nivel, ¿no? Sí, en el Spectrum salió. Y era uno de los más... Lo que lo petaron en su momento. ¿Cómo se llamaba el juego ese? Había,
el mecanismo era exactamente el mismo, ir comiendo bolitas, pero eso en vista isométrica. ¡Ay! Me han hecho la trampa aquí. Y al tener la isométrica, pues claro, te daba la posibilidad de que el Keiko pudiese saltar. Y podía saltar los fantasmas. Bueno. Pero los fantasmas también podían saltar. Ah, mira, hasta aquí. Pac-Manía. No, ese no es. Pues coño, pues es en 3D y... ¿Pac-Manía? No, es que tenía otro nombre. Joder, no me acuerdo ahora. Mira, Pac-Manía Long Play and Review. Voy a intentar buscarlo, un momento. Hostia. Oh, bueno. Adiós. Pero sí, fíjate, puto Comecocos, seguramente sea el juego más portado de la historia, ¿no? Joder, qué sí. Puto sistema no tenía el Comecocos. Y en algunos casos lo hacían mal, tío. Atari, ¿cómo sí, portas ese juego mal? O sea. Ya. Sí, que son cuatro cuadrados y ya está. No, tiene... sí, no me jodas. Y luego hicieron el Mrs. Pac-Man, ¿no? Que sí. Cambiaba y tenía un lacito en la cabeza. Y a seguir estirando el chicle. Ah, tío, y no luego... me acuerdo de esto. No sé. Bueno, da igual, sí. ¿Fue el Pac-Man el que causó la escasez de monedas en Japón? Porque leí algo sobre eso, pero no recuerdo si era el Pong o el Pac-Man. Que resulta que lo petó tanto las recreativas que no había circulación de monedas. La gente se dejaba pues todas las monedas en las recreativas. Yo creo que estaban en otro sitio, que esa gente tiene máquinas que venden bragas sucias. Sí, seguro que hay. O sea, es que... Son una cultura apasionante, pero también con sus cositas, ¿eh? Bueno, y ahora, Jesús, nos tienes que explicar este juego, por qué está aquí. La Plaga Galáctica. Ya, bueno, iba a decir, porque es un clásico, pero bueno, que con respecto a lo que decías de que sacaron Miss Pac-Man y que siguieron estirando el chicle, la práctica sigue hasta el día de hoy, porque yo me compré hace poco el Mortal Kombat 11. Estaba rebajado en la Play 4 a 20 pavos o 25. Y ayer veo que te venden Mortal Kombat 11 Aftermath, que es exactamente el mismo juego, pero con cuatro luchadores diferentes y otra historia. Y no, pero es un DLC, ya. Claro, eso es como ahora los micropagos. Me va a costar cuatro muñecos más para el juego... Y otra historia me va a costar más que lo que me ha costado un juego. Porque está fácil. Sí, a mí también me pareció. Yo creo que eso es una de las cosas que está jodiendo la industria, lo de los micropagos, tío. Que eso, que le quiero comprar un skin a tal personaje, paga. Las loot boxes, todo eso. Es que yo creo que por ahí. Es que además, ya todos los juegos, en plan así, como lo suelen llamar, triple A, que yo es una denominación que nunca compartiré. Todos ya, casi todos esos ya tienen que ser eso, los micropagos, las cajitas, sí, no sé sí. Qué, las DLCs, y al final te cuesta un juego 120 euros tranquilamente. Bueno, pero eso es como todo, quien se lo quiera comprar allá, Ya, pero no sé. Ah, tío, pero un la juego no, o sea, es que... La sensación que me da es que te están vendiendo un juego, pero en realidad te están vendiendo medio juego, y el resto del juego te lo van a vender por fascículos. Recordemos el Street Fighter V de Capcom, tela. No llegaba... En la mano de cada uno está en investigar un poco a ver en qué consiste el juego, y si te parece que es una puta estafa, pues no te lo compras. Ya, pero al final, yo qué sé, tú fíjate con el Fortnite, los niños, cómprame el trajecito de tal... Pero bueno, eso al final... gratis. Sí. Pero no te afecta en nada la mecánica, que es lo bueno. Lo malo es que hay juegos que si tú pagas ganas, que te dan ahí, venga, pues tienes todo, estás súper subido todo nivel, y tío, eso no tiene sentido. Los famosos free to play, pay to win, que a mí me pone muy nervioso eso, sí. O sea, mira, ¿qué más pastas ha dejado? Bueno. Más ha parecido, yo soy muy friki de Warhammer de mesa. Y pasa parecido con la gente que sigue la comunidad de Warhammer y con la empresa de Games Workshop y tal, están siempre criticándola porque te venden muñecos. O sea, muñecos. Pero eso es un poco accesorio, ¿no? Es en plan de, vamos a ver, es que no, la empresa no te pone una puta pistola en el pecho para que te compre los muñecos. O sea,
si te lo sacan, han sacado esto no sé cuánto, pues se lo sacan al precio que sale los huevos. No te están obligando a que te lo compres. Si, no te lo, si te parece caro, pues no te lo compres. Entiendo que eso tampoco afecta al juego, ¿no? En sí. No, pues al final tendrás unos puntos para hacerte el ejército, pues si tienes una pieza que te pilla la mitad del ejército, pues ya está, te jodes. Bueno, vamos a darle aquí, venga. No hay dolor. No sé cuáles son las teclas. Joder, pues ni idea de cuáles son. Ya empezamos bien. Ya me han matado. Es que no te dice nada. Bueno, pseudo clon de Space Invaders, ¿no? Sí. Pero bueno, alguna cosita más, como el cómo era el Galaga o el Galáctica, había un montón luego. Este era un clásico de... Hola, ya me han matado y no sé disparar. Galáctica. ¿El qué? Que este era un clásico del Amstrad, la Plaga Galáctica, por eso está en la lista. Joder, macho, pero bueno, ¿cómo se dispara? Pues dime cómo se dispara. No lo sé, tú. ¿No? Tenía una dificultad endiablada. Pues ya lo veo. Si no sabes ni disparar, pues... Solo esquivando. Además, solo te puedes mover izquierda y derecha. No puedes... Es que yo creo que aunque sepas disparar y moverte, no vas a conseguir mucho más, ¿eh? A ver, vamos a probar. Del 88. 4 añitos tenía yo. Joder. Vale. Estamos viejos. No es lo mismo estar que serlo. Somos viejos. Qué pedazo de capítulo. Bueno, esto es estás encabronado. Esto es muy chungo, ¿eh? O sea, es que... Es que ves, en cuanto te cierran ahí... Esto es muy difícil. Hombre, puntuación máxima, fíjate. Que has hecho 10 puntos de mierda. Debe ser, sí, efectivamente. Sí, sí, no. Literal, literal. Bueno, podemos saltar al siguiente, ¿verdad? Decidme que sí, por favor. No tenía ni pantalla de carga, ¿no? Nada, esto directamente... Claro, pero es que eso era lo bueno también de estos juegos, que tardaban poco en cargar. Bueno, señores, aquí viene ya la artillería pesada y nunca mejor dicho. Uy, espérate. Ahora. Pues vale, no. Tanto rollo para ver el mismo juego. Ahí está. Bueno. Rambo. Vaya pechaco, niño. Ya te digo. Hoy, una vez más, Ocean aquí distribuyendo cositas de pelis. Quiero dormir en ese canalillo. Bien aceitadito. Sí, sí, eso sí. Rambo, pero sin un pelico, ¿eh? La cera hecha antes de irte al Vietnam a acabar con todo. Era un tío muy duro, pero muy bien depilado. Sí, sí. Y el pelo, ¿eh? Buen pelo, ¿eh? Bueno, ¿qué es eso? Mira, ¿ves ¿ves que aquí hay menos colorcitos? Porque aquí el Astra usaba un modo de vídeo con una resolución algo mayor, pero tenía menos colores. Este también me vivió. Y este era de los que la vida les gustaba el rollo ese de... La de cara, que, ¿no? Fuesen matando la cara del Menda que aparece ahí abajo e iba cayendo en la droga, Paula. Pero, pero no sé yo qué es peor, si la calavera o la primera cara, porque la cara es barranquilla total, ¿eh? Valdemín Gómez, día sí, día también. ¿Dónde está mi cunda? Hubiese estado más guapo que según te fuesen matando, o sea, empezase con la cara del Stallone de la peli de Rambo, y según te fuesen matando, fuese acabando con la cara que tiene Stallone ahora. Viva el Botox. Bueno, que... a mí este juego me gustaba, pero no sabía muy bien qué había que hacer. Si vas a Vietnam a luchar, vas a acabar así. Vas a acabar con votos hasta... Hasta en el culo, con la puta cara paralizada. Mira, cómo pasan de mí, ¿ves? Es que da gusto. Toma. Sí, la verdad es que ese hombre, tío, además, ya de por sí estaba un poco deformado, ¿no? Cuando hablaba, la mandíbula, tal, o sea... Pero es que, claro, ahora... Todo por 10. Uf. Voy un poco ya chungo, ¿eh? De vida. Y la zaca, vaya zaca llevaba, el cuchillo ese... En algún momento podías coger otro arma, pero no sé ni dónde ni cuándo. ¿Y para qué, no? Falta diálogo. Es decir, a lo mejor todos estos conflictos se hubieran resuelto. Sí. No mandando aquí al hombre este a follarse todo. En ningún lado, no sé qué hay que hacer. No sé, era entretenido, pero tampoco sé muy bien cuál es el objetivo, la verdad. Entretenido, pero no mucho. Exacto. Yo creo que eso resume un poco los juegos, ¿no? De los ordenadores 8 bits. Es entretenido, pero no sé de qué va ni por qué. Sí. No, porque bueno, algunos dicen, no sé de qué va, pero sé que tengo que llegar al final de la fase o tal. Pero es que este no está muy bien definido eso, entonces como que me quedo ahí un poco a medias. Y ya estoy ahí calavera total, ¿eh?
Sí. Calavera. Bueno. O sea, que me maten ya. Ahí va. Vale, ya está, ya he muerto. Bueno. Pero como todo es amarillo y naranja, vamos a hacer el personaje. Los juegos estos son una prueba palmaria de que cuando eres pequeño el tiempo pasa a un ritmo diferente a cuando eres mayor. ¿A qué te refieres? Ahí lo dejo. Le ha venido Dale. ahora, le ha venido ahora. Lo tenía apuntado en Dale. el cuaderno. Dale. Sí, dice, tengo que soltar esta frase en algún momento. Sí. Creo que ha llegado el momento. Bueno. Que a mí lo que me ha gustado era que todo era amarillo y naranja y el personaje también, ¿no? Para que ya no lo veas directamente y te Claro. jodas un Pues poquito. eso es lo que Que pasaba en Spectrum, por ejemplo, también. Que tenías que usar el mismo color porque si no era ahí un batiburrillo luego que se liaba, no eras tú. Bueno, aquí uno de mis preferidos. lo que tiene el tiempo es porque los juegos se tardaban en cargar una puta barbaridad, luego eran una puta mierda, en realidad, te mataban 40 veces y aún así te quedaba tarde para hacer cosas. Bueno, ojito con este, ¿eh? Ojito con este, que este lo petó en su día. Este a mí me Ahora encantó. mismo te echas una partida a la consola y dices, joder, ya está, pero si ya me tengo que ir a la cama, ¿sabes? El Hostia, que tiempo yo pasaba. trabajo. O fíjate, te pones a grabar un vídeo y de repente son las 2 de la tarde. Yo ayer me puse, claro, eso Hostia, es, oh, joder, chaval. es eso. Yo ayer me puse a jugar a la Play y no me acuerdo, serían las 11 de la noche. Y cuando me quise dar cuenta dije, me cago en la puta si son las 3 y pico de la mañana. ¿En qué Joder. puto momento han pasado tanto tiempo? Ya ves. Bueno, vamos allá. No, pero y de hecho pasa tú, porque tú fíjate yo, por ejemplo, cuando vives esto de esta forma tan intensa, dices, joder, yo la super, lo recuerdo como que toda mi infancia la super, da y tal, no sé qué, y luego ves que estuviste jugando desde el 93 al 95, 96, dices, 3 años, y me ha parecido casi una puta vida. Sí, Sí. igual que a mí con el Spectrum, que luego lo pienso y digo, pues si fueron 2 años y medio así, pero no sé, como Te que. apareció, y además te aparece una puta vida porque en 3 años, mira, yo tengo la Play 4 desde hace 4 años y he jugado a 5 juegos como mucho. Y en 3 años que tenía la Super, había jugado a yo qué sé, a 30 juegos, a lo mejor 40. Sí. Y pero todo, tío, pero es que tú fíjate también cómo cambias, o sea, es decir, cuando tienes de 6 años a 9, cómo cambias todo Sí. físicamente, intelectualmente, cómo te masturbas de repente, cómo... Ahí es donde Oye, cambia. Ahí es donde está el punto de inflexión. que Oye, sí. ¿en qué momento se ha convertido esto No sé, en pero un yo vídeo? estoy jugando al Robocop, o sea, a mí me da igual ya lo Pero que me digáis. está pareciendo un juego, es En muy un vídeo parecido de al de Robocop. astrología. Es Digo, como. es muy parecido al de Robocop. Es muy parecido al de Game Boy, ¿no? Era muy del rollo. Sí, El al de arcade. claro, grande ¿Qué decía Ocean, entonces, ¿no? Sócrates sobre todo esto? Si Sócrates hubiese descubierto videojuegos, se hubiese dedicado a los videojuegos. De este del Robocop, que era la polla, y la máquina también era la polla. Sí. Además, este Tenía combinaba la estilos de pantalla. fase diferentes. Uy, va, lo de la. Uy, va, me los he cargado. A Tenía mí. la pantalla de la escena de la peli en la que el Robocop le mete un tiro en los huevos a un Eso es, Notas. Y eso que es. eso lo hubiesen plasmado en el juego, a mí me parecía, vamos, Además, una de chapó. las cosas Un que detalle, un molaban es detalle. que pelis de, se supone, para mayores de 18 años, te hacían videojuegos para menores de 18 años. Lo cual. Pues, ojo, tú ves ahora la peli de Robocop con ojos de adulto y es la hostia, ¿eh? Me he quedado sin balas. Me he quedado sin balas. Es durillo. Ya cuando al Murphy es un canteo como se ceban con el pibe ahí. Sí. Raga, Sí, no, pero que además oh, me ha tiene matado. mucho humor negro la peli. La vi hace relativamente poco y excluyendo que es una peli que tiene ya muchos años y tiene sus mierdas. Pero tiene como No, hombre, la muchas crítica. cosas tratadas en tono de humor, como de humor satírico. Sí, y la crítica esa a las megacorporaciones y todo eso. La verdad es que está muy bien. Peliculón. Hombre, la 3, pero bueno, la 1 y la 2, fuah. Yo me corría. De hecho, me intenté hacer de pequeño ahí, uno llevaba la pistola en el gemelo ahí con un cartón ahí para hacer como Robocop. Ahí. Es que era la polla, la pipa, cómo se la sacaba, tío. Si a quien se ocurrió eso era un genio. Lo único donde Además, se quitaba el casco, tío. Cuando se quitaba el casco era como, no me jodas. Es que ya. no sé qué es peor, si Darth Vader sin casco o Robocop sin casco. ¿Visteis el remake que hicieron? Sacaba la pipa y no la sacaba para enseñarla. No, Porque, claro, sí. es un parguela. Sí, nada. Bueno. Claro. Lo dijeron los. Pues este es Que sí, un el juegazo. remake que hicieron la mierda.
Sí, tío, está como cachondo. Los de Ocean siempre sacando películas a saco, ¿no? Ahí. Siguiente, aquí tenía el Saboteur. Dices tú que el bueno es el 2. Yo este no lo llegué a ver en su época. Es un juego ¿Y muy, muy famoso, por qué pero. pone NOR? ¿Por qué pone NOR? Pone Mira los gachos. XOR. Ah, Con unas tipografías que parecen elegidas por ti. chaval, que soy un máquina del diseño gráfico. Bueno, a ver. ¿De qué va el juego este? ¿Qué pasa? Este es Bueno, un ninja. El ninja Es como púrpura. un espía ninja, ¿no? Algo así. Un espía ninja, o sea, ya ¿No? está todo No hecho. ¿Qué sé. más puedes pedir? Ninja, pero el 2 era mucho mejor. Porque Bueno. salía un árbol. ¿Por qué? Porque salía un árbol. Un árbol. Como un árbol. Esa es la diferencia. Claro. Hombre, en estos juegos, con poquita cosa ya. Y soy yo el que se sorprende con poco, joder. Está Tenía bien. la palma de la mano. Enter Hombre, pues te King, ponían. pues lo mismo. Joder, pues igual que en el Barbarian. En el Barbarian 1 era un Menda dándose de hostia con otro y en el 2 pues sale una piba. Y dices, oh, ¡allá cambio! ¿Te Uf. acabas de tirar un eructo? No, he dicho. Oh. Ah, vale. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que subir, No, ¿no? no, no, que puedes hacerlo, de todas maneras, Vale. no te preocupes. ¿Qué es eso? Sí. Sí, Sí, tengas ganas de no te preocupes. sí. Pero si parece un Game & Watch de estos. Sí, la verdad es que es un ¿No? poco chusterín aquí el. Sí, muy chustas. Uf, casi no se ve ahora esto. Ah, mira, a Pues, ver. vale, no soy yo, ¿no? O sea, es que no se ve. Aquí dice Ese que el hay rollo de que es de noche. Coge un Ah, bueno. ladrillo. No sabéis leer entre líneas. No, ni entre línea Ya. ni. Mira, 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 Ah, ¿qué no, hace? pues ¿Qué hace? el problema es este, entonces. Va, he tirado un ladrillo. Sí, serían iguales, Jesús. Tendrás el recuerdo, pero espera, serían iguales. Aquí Ah, no, bueno, claro, árbol no hemos sí, visto. es lo que te digo. Probablemente el 2 tenía el cambio ese que aparecía un árbol en una pantalla. En una pantalla, o sea. Sí, no, hombre. No te acompañaba el árbol. Uf, el scroll es durito aquí, Joder, ¿eh? era. Joder, durito. Joder, ya me han matado. Tío. Ah, soy lamentable. Ah, pero seguías vivo, o sea, yo no me estoy enterando de Bueno, nada. no sé, no me convence mucho, ¿eh? Este lo he puesto porque lo recordaba yo con cariño. No, no digo que no, pero. Algo que nunca me pasará a mí contigo. Venga, otra vez ahí en la balsa. Y en Y el pega. 2 creo que bajabas de un helicóptero, fíjate. Ah, bueno. Pasamos de la balsa de Claro, Melilla había más al helicóptero. presupuesto. Claro, Claro. esto a lo mejor es Voy una por metáfora sobre arriba. la inmigración en el estrecho. Joder, pues si es que el perro me ha quitado media vida. Y ya estoy. Y ese nivel extremadamente fácil, ¿eh? Y eso no lo Joder. tienes que ir al veterinario, que te pegan cada palo. Menos mal. Hola, otra vez. El perro que me va a fusilar aquí. Pobre perrete, además, si se le ve que es un galgo, tío. No, ¿Cómo no. pones un galgo a cuidar una Y casa ojo, que no le puedes lastimica? matar, ¿eh? Ah, bueno, eso está bien. En algún momento Pero, pedí. pero. ¡Date la ¿Dónde vuelta! habrán entrenado a ese ninja? Uf. ¿Dónde habrán entrenado a ese ninja cuando se lo folla un perro? O sea, cuando se va a enfrentar a un reto de verdad. Es un ninja en prácticas. Sí. Es el No sé qué becario estoy haciendo. del clan del pie. Además, un perro que no tiene pinta Ah, de que había atacar, un sino que pavo está el aquí. animal. Ah, mira, toma, pues le has puesto la boca, le has puesto el No, morro fino. Ah, no, no, me lo ha no. puesto a mí. ¿Qué es eso, Joder. tío? Un barril en un cuadrado. No, no entiendo. No, no ¿Ves lo entiendo. eso de que te decía de los colores? Pues aquí pasa eso. Si el Que gráfico no no ocupa existía. todo el recuadro, pues se tiene que poner el mismo color del Porque no ese. existían los PNG todavía. No jodas, ¿cómo que no? Nos están llamando por el Skype, por lo que parece. ¿Para ¿Qué? qué? Joder, ¿Para pa quejarse de me están esto o qué? jodiendo. Me están jodiendo todo esto. No veo. Bueno, queda el último. Nada. Queda el último, Vamos a ver. uno de mis preferidos en Ahora, el ahora, ahora. Spectrum. No, y tenemos que ver las portadas. No os escapéis. El Tortuga Ninja. Oh, qué guapo. Cómo me molaban las tortugas ninja. Además del cómic, ¿eh? Todas Y con el mismo ojo, antifaz. ojo al detalle. Teenage Mutant Hero Turtles, no Ninja. Ah. ¿Y por qué Hero? Porque en Por Reino la Unido mermelada. censuraron Ninja porque era como demasiado violento. Y tuvieron que poner Hero. ¿Qué os parece? Joder, macho.
Pero no en los juegos, sino en general, en toda la serie y los productos. No lo puedo ver, me han jodido. Pero bueno. Bueno, ya lo verás luego. Lo veo en chiquitico. Vale, aquí lo que pasa es que aquí hay que poner el código que nos pide bueno, despedazador. Bueno, está súper bien hecho, ¿eh? Está todo guapo. Entonces ahora tengo que echar mano de los códigos. Y de Konami, que Konami siempre era podadora. ¿Qué dice ahí? G9. No sé. G9. Que a mí todo lo que fuera las Tortugas Ninja, tío, me lo, vamos, lo consumía. Es que fueron la polla. Nos sacaron la pasta de una manera. Pero es que luego los juegos están bien hechos. Konami, es que sacaban los juegacos, tío. Sí. Yo tenía algunos cómics de las Tortugas Ninja. Estaban muy guapos. ¿Pero de los primeros o luego ya cuando hicieron la serie de dibujos y todo eso? Ah, no me acuerdo. Creo recordar que eran sí de los originales porque los dibujos no tenían nada que ver con la serie. Eran como más... más violentos, oscuros, ¿no? Más chungos. Eran como más underground. Sí. En blanco y negro ahí, en plan, sí, sí. No, no, pero no, los que yo tenía no eran en blanco y negro, pero sí que es lo que te digo, el dibujo era más rollo underground, que vete tú a saber dónde acabaron esos cómics. Y además salían personajes que los... bueno, lo que recuerdo, porque yo era bastante pequeño, los personajes no aparecían en la serie de dibujos. Ya. Está basado en el 1 de NES. El 1 de NES era igual, yo creo. Que si primero tenías como un mapita que te ibas metiendo, entonces pasaba eso a 2D. No sé disparar. Y el de la Game Boy creo que era igual también. Sí. A mí que me encantó, y de los juegos que más cariño tengo con diferencia, el 2 de la NES, que estaba basado en el arcade. Y joder, macho, qué tardes jugando a eso, un beat'em up, la polla. Y luego el de la Super, el 4, el de las Astros en el tiempo. De hecho, tengo por aquí el cartucho que ayer me lo dieron. Ese, yo creo que me lo alquilé. Pero me lo alquilé, no soy capaz de disparar. Ese era cuando no había novedades para alquilar, era en plan de qué pillo, tal, y era por las Tortugas en el tiempo. Y ya está. Bueno, pues no puedo disparar. Pero lo que estoy viendo aquí es que los enemigos son un poco turbios, ¿no? Un pedazo sapo, sí, un ojo con patas. El hombre en llamas. Hombre en llamas, o sea. No puedo disparar, tío, no sé por qué. Una abeja enorme. A mí mi favorita era Rafael. Este juego en Spectrum era prácticamente igual. Yo tenía un montón. Las Tortugas Ninja, yo tenía la furgoneta de las Tortugas Ninja, el Zeppelin de las Tortugas Ninja. Joder, qué. Joder, Jesús, ¿cómo pillabas, tío? Me cago en todo. Hay forrajos de Astra. Había mucha divisa. Ahí, Sí, sí. No, en mi casa éramos pobres, pero los reyes... Pero con gusto. No sé. Tenía también una navecita de un malo que salía en las alcantarillas. Ah, el hombre de las ratas, ¿no? Este, el rata... ¿El hombre mosca ese o...? No. Había uno el de las ratas. Uno que iba así, un poco, parecía un mendigo, cachas o... Sí, ese tenía una nave que flotaba en el agua. Joder. Pues esa la tenía también. Bueno, pues nada, me han liquidado porque como no sé disparar, no sé cómo se ataca aquí, estoy pulsando todo y no... Ve por el mapa, date un garbeo. Pues yo la furgoneta también la tenía, que además tiraba como unas bombas, ¿no? Ahí estaba todo guapa. ¿Dónde estará? Acuerdo, sé que se abría una puerta así de lateral. Sí, caía en las bombas, que sí, era un clásico. A mí me encantaba, y la serie, siempre de llegar al cole, poner Telemadrid, y Leticia Sabater era la que está. Lo petaba la serie esa, vamos. Sí. ¿Habéis visto la última canción de Leticia Sabater? No, gracias. No he tenido. Me he tenido que duchar tres veces después de escuchar la canción. No he tenido el disgusto. April. Sí, lo que pasa es que hay que cargarse primero a este. Y como no puedo disparar, pues... Ah, ese es el rinoceronte, ¿no? Sí. Debe ser. Eso, el Bebop, creo. ¿Cómo se llamaba, Jesús? Que tú dabas Bebop. Dice que es espacio. Los cojones espacio. No ha funcionado. Me ha encantado. El gorrino. Ah, el gorrino. ¿Y el rinoceronte? Ahora Rocksteady. Sí. Ah, Rocksteady. ¿Y no tenías el muñeco de April? No, nadie lo tenía. Nadie lo tenía. No, estaba todo buena, ¿eh? A mí, ¿cómo era el plástico ese amarillo que llevaba? Cuidado. Claro, pues con el muñeco la tocabas un poquito. Oye, tío, ¿nos sacaron juegos de He-Man?
Porque hablando de franquicias Sí, así, sacaron, pero eran muy, muy lamentables todos. es que no me suena, tío. Por Mira ejemplo, el que 16. lo podrían haber Como explotado muy bien, encima, pero. o sea, como la serie era lamentable. Hombre, la serie Lo molaba. mejor que, mira, lo mejor que había de He-Man eran los mini cómics que te venían cuando te comprabas un muñeco. Sí, la verdad es que. El Prisanas, tío, era muy extraño, o sea. ¿Él? Y además, lo mejor era que nadie le reconocía, es decir, me quito la camiseta y nadie me reconoce, o sea, pero. Bueno, pues como a Además, Clark, como a Clark, me como quito a la Clark Kent. camiseta, pero es que no te creas que iba con la, cuando iba vestido del príncipe Adam, iba petadísimo también, que es Sí, en plan sí. de. No Vamos. dejaba nada para la imaginación. Joder, macho. Claro, que es en plan de. Oh, te has convertido en un tío cachas con una espada. Bueno, es que ya eras un tío cachas con una capa. Eso sí, si os habéis dado cuenta, de He-Man estaba como más moreno. Ah, bueno, los Los rayos rayos, Loba. ese, los rayos de la espada o algo. Pero que es en plan, además era, vamos a ver, que Joder. dos personas, ¿cómo puede haber dos personas que lleven el mismo puto corte de pelo de subnormal que llevas? El príncipe de Beclar. Es imposible, es imposible. Tenéis que ser la misma persona, no puede haber dos gilipollas Joder. con el mismo pelo. ¿Qué hace Bueno, el Miguel? esto es poquita ya, ¿no? Joder, ¿cómo se nos va el Pancho, macho? Estamos con el juego de las tortugas ninja y hablando de He-Man. Ojo, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta El pasta. Miguel se va. Es que esto es profesional. ¿Qué dice? Tranquilidad. Bueno, zagales, que faltaban, vamos a las carátulas o no. Las A la caja, caratulicas. a la natural. No jodas, he tartajeado. Bueno. Pues empecemos por el principio. ¿Cuál era? ¿Cuál era? El Altered Beast. Les carátules. Las carátulas Uy, del va. Llobregat. Y si no hacemos es una de ¡Bienvenido mi canal! Ah, no, pero ese es otro. Ese es otro. Ese tiene coletuca. No lo has visto nunca, Jesús, al. Mi ¡Bienvenidos canal. ¿Quién es ese? al canal! ¿Tuber Oh, Viejuner? no. No te suena, ¿no? Tuber Viejuner, mola, hombre, mola. Bueno, a ver. Nuestra competencia más directa ahora mismo, vamos. Sí, Nos saca claro. como 300.000 suscriptores. Bueno, ¿qué me Pues decís de ese esta juego. carátula? El experto, ¿qué Madre mía. opina? El perro ha quedado bien. El perro está bien El conseguido. perro. Es un A mí me ha mapache, hecho un un perro, pero lobo. bueno. Lo otro que no puede ser 3D Studio porque no existía, pero No. ¿cómo han hecho un gráfico cutre de los 90 de 3D, eh? Con eso Es que es como una Jesús. acuarela. Jesús Vázquez fusionándose con un perro. Totalmente. Eso sí, qué pómulos, qué barbilla, pero. Y el perro, el lobo, tío, es eso, tío, muy mapache, ¿no? Sí, Muy. es un poco ahí a media se queda. Y luego el cosío ese que tiene entre medias, como que no difumina bien eso, ¿no? No. Es una transformación virtual. Ahora me queda más tranquilo. Sí, es un poco Necesitabas una como. explicación técnica para. No, no, no. Y luego las pantallas son un timo, ¿eh? Porque mira, las pantallas no son del juego Hombre, de Astra. mira, Atari. No, mira, mira, Claro, dice Atari ST. en esas pantallas el color está bastante mejor que luego en el rollo Amstrad Y Spectrum, los que eso sprites que son más pasa que te dé grandes. un ataque epiléptico. Y, o sea que ya aprovechaban y te metían todos los juegos ahí para que fuera la misma carátula para Claro, todos. usaban la misma y luego te decía, no, esto es la de Atari. Allá tú con lo que has comprado. Pero bueno, este Bueno. no estaba mal el juego, ¿eh? Que también le estamos dando mucha No, caña, hombre, pero. la recre era podadora. Sí, La sí, sí. recre será y algún port por ahí se salvaba. Pero este, hostia. ¿Contaste el final del juego? Sí, sí lo contó, sí lo contó. A ver, pon la cinta. Esto va a sonar muy raro cuando conté los dos vídeos, ¿no? No, va a haber un pitido que haga. Aparte que tengo La cintica, Alzheimer. ahí está, mira qué preciosa que es, ¿eh? Qué bonita. Está sucia, eso sí, está. Esto. Tiene muchísima mierda. Sí, bueno. Yo Vaya, pues algunas mira. las tenía mezcladas con las Esto cintas del Fanny de mi sí que padre y molaban. las de la ruta del bacalao de mi hermana. Estos discos me Hostia, molaban siempre un montón. bombazo mix. Yo no tengo ninguno, me tengo que pillar algún disco de estos. Mola. Mola mucho. Porque no tiene que ver con nada, ¿no? Solo salió en esto. Bueno, los de Spectrum también eran así, creo. Pero son 8 bits, ¿no? No era un formato Eran de así. 8 bits, sí. Yo les también, yo las cintas de
a las cintas del ordenador les daba otro uso también cuando era pequeño, aparte de ponerlas en el ordenador. Sorpréndenos. Construía casas para los Playmobil. ¿Con las cajas? ¿Ok? Sí. ¿Qué imaginación tenía Jesús? Lo que hacen los porros, la bebida, macho, es que... Imaginación no, que era, pues, los niños pobres, Miguel. Los recursos. Bueno, a ver, el siguiente que tenemos es el Alcanoid, que esta grátula... Me cago con otra patada un palo. La madeja de lana... Bueno, si os dais cuenta, han cogido la carátula de la cinta y la han puesto alrededor otra para que sea la del disco. Para que ocupara, ¿no? Madre mía. Sí, y bueno, la carátula pues muy de los años 80, ¿no? Así, rollo Tron, con... ¿Pero qué es eso? No sé definirlo. A mí que me parece que es un hilo o una madeja de lana. Ah, bueno, puede ser. Creo, pues... No me hagas mucho caso. Estás entre eso, ¿no? Ahí no. Y luego, hombre, hay ese pseudo 3D ahí, muy rico, ¿no? Sí, pero fíjate luego el fondo. El fondo está ahí pegado, dibujado en más plano que... Es un concepto diferente. Yo he visto poca gana ahí, ¿eh? Sí, pero este para el ilustrador era un reto, ¿eh? Pero... Mira, aquí no. Aquí la vemos mejor. Taito. Cinta. Bueno, pues eso. Es que yo nunca he sabido muy bien qué cojones es la movida que tira la pelotita. ¿Es una nave? O... Se supone que es una nave, sí. Yo creo que ellos tampoco lo tenían claro, ¿eh? O una pasti. No sabemos. Pero... Bueno, sí, tampoco es comer mucho el tarro con el diseño de la movida. No. Todo se ha dicho. Parece, yo qué sé, una pesa de estas de coña, de plástico o algo así. Dios, que no lo veo, no lo veo como nave. Ya que te puedes inventar cosas, macho. Ya, pero bueno, tenían que poner algo ahí sencillo para que luego no... Bueno, aquí llegamos a una de las que molan bastante. A ver, esto no sé si lo he explicado ya. Ilústranos. Habría que ver las cuatro tomas anteriores. Claro. Es que si lo he explicado antes va a parecer este chaval tiene un puto problema. Bueno, va a aparecer igualmente. Que cuando yo estaba en la escuela, un ejercicio que tenía que hacer era diseñar naves espaciales. Entonces, un consejo que nos daba el profesor era que cogiésemos cualquier objeto que tuviésemos al alcance de la mano y lo convirtiésemos en una nave espacial. Y eso, si ves muchas películas, te das cuenta de que es una cosa que se utiliza bastante. Pero sin ir más lejos, la nave de Boba Fett de la Guerra de las Galaxias es una puta plancha. Es verdad, además sale así en vertical. Y entonces el de este juego estaba el hombre con el rollo de culo en la mano y dijo, ya está, el Arcanoid. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, Eureka! Que está bueno. El tío desde el váter llamando, oye, se me ha ocurrido un juego. Aplástate aquí, que esto es un melocotonazo cojonudo. Que esta portada brutal, ¿eh? A mí está ya, sí me mola, tío. Entramos en terreno Azkiri. Sí, eso es un portador. Y esta mola mucho. No sé. Además de esas portadas, esas que molan y te dan ganas de jugar. Luego dices, el juego, pero bueno, pero la portada mola mucho. ¿Pero esto es de la Azkiri? Sí, sí. Ya lo pone aquí además, Azkiri. Ah, joder. Pero está guay. ¿Y está pintado acuarela o no? Pues no lo sé. Venga, ese sí, yo diría que sí por el fondo, ¿no? Que es como muy pegotón. O hasta sí. Atornudado. Se ve que sabes de lo que hablas. Porque la respuesta es no, ¿no? Pegotín, pegotón. Porque la acuarela precisamente no va de pegotes. Mira, aquí la tenemos en la versión... Ah, mira, de Francia. Francia e Italia, ¿eh? Mira, las dos banderas. Francia, no vaya a ser Italia, que se ofendiera verdad. Alguno. Sí, sí, Francia e Italia, ¿y en qué idioma está? En inglés. No se merecen más. Pero tenía otra portada este juego, aparte de la Speed. Esta. Ella es. ¿Qué es eso? O sea, que es en plan como G-Joe. Es muy G-Joe. O sea, han cogido el mismo diseño y lo han repintado. Y han puesto aquí como a dos tíos más, un helicóptero, muchas más explosiones, a lo Michael Bay. Helicóptero. Pero sí, muy G-Joe esto, ¿no? Parece.
Bah. El instalador tenía que comer y Pues dijo, no está vamos a mal, pero hacer vamos, otra. está claro que han cogido el otro, lo han calcado y han puesto Le han así. fusilado y le han metido ahí un helicóptero guarrindongo. Y ves, el color de Aspirin no se puede igualar, tío. No. Tiene mucha. Tiene Tenía muchas acuarelas. un estuche muy grande de acuarelas, tío. Tenía mucha calidez la manera de pintar. Era muy cálido. Es de esta gente que después de echarte uno te abrazaba en la cama, ¿no? Eso es. Sí, las cosas con Luego, cariño siempre son mejores. Mira, esto mola. otra cosa es que las ilustraciones que había dentro de las instrucciones no eran del mismo diseñador. Porque, claro, a él le contrataban y le pagaban por la carátula. Y luego las instrucciones del interior, pues decían, bueno, pues que nos la haga quien sea, que saldría más barato. O quizá las han improvisado después y bueno, porque estas Por cosas. donde fuera. No era mala esa. No, aquí mola. Además, aquí ya muestra, pues eso, que si el helicóptero. Perdón, helicóptero, los Helicóptero. aviones, los puentes y tal, esto ya está mucho más. Acueducto. Una tubería Yo rota. solo espero que a Spiri le dieran una buena paga porque muchos juegos los vendieron gracias a él. Joder, ya ves. Ni más ni menos. Y lo sabían, porque vamos. Qué cinta, qué chula, Mola, sí. Autovoltage. Vamos a ver con el siguiente. Muy bien, esta me ha gustado, me ha gustado. ¿Cuál tenemos? Next. A ver. Next. A ver, porque esto no sé si vendrá como Bad Dudes o como Dragon Ninja. Como cualquiera de las dos Dragon cosas. Ninja. Ahí Esta está. portada feucha. Aquí sale Yo. Bruce Lee, pero luego no sale en ningún otro lado. Claro, ni en la portada ni nada, ya está. Y aquí tenemos a estos dos, muy en plan Double Dragon. Ya empezó el aceite. Y Sus cuerpos uff. afeitados. Sea, de cuello para abajo, vale, pero las caras. Uff. Es que Además es van como que lo han a. hecho dos personas distintas, ¿verdad? El cuerpo lo haya hecho uno y la cara otro. Venga, Es que termina es. esto. El cuerpo es Y van como a. Van Damme. Ya te digo yo cuál es la cosa de esto. El cuerpo. Que es una foto y luego la cara es un dibujo. No, no, no es una foto. El cuerpo tiene referencia, lo ha dibujado con una referencia visual de dos tíos mazaos y la cara se la ha inventado. Claro, han dicho, no voy a poner aquí a Van Damme o a Stallone, pues voy a poner a otro. Claro, obviamente, pues serían dos tíos conocidos y diría, hostias, que si les pongo la cara de estos, se va a notar. La movida es que el tío copiando es un semidiós y inventando es la mierda. No, hombre, es que es muy difícil. A ver, hay gente que la apoya y hace dibujos súper realistas sin necesidad de tomar referencia visual de nada. O sea, de su imaginación te hace un dibujo realista, pero no hay muchos así. Y a ver el dragoncete ese que está por ahí. Vale. Muy chinesco, muy chinesco. Van al mismo centro de bronceado que Donald Trump, ¿eh? Sí. Este Y dragón claro, lo del saca Barbarian. de un posavasos de un chino y ya está. Ya ves. Eso sí que lo ha copiado. Y luego lo que hay de fondo ahí, el tío en la escalera, le gustan muchas escaleras. ¿O qué? ¿En el juego había alguna escalera? No creo. Era el del camión, ¿no? Que Sí, ibas yo creo ahí. que sí, si había bueno, ibas en el camión, pero sí que subías alguna vez. Esto es muy rollo de Total. las pelis de los 80 que ponían a los laterales de la imagen, ponían como personajes haciendo cosas y todo el rollo Antes este. que sin las gafas no veo los detalles. Mejor. Hay uno echando fuego por la boca, Sí. ¿no? ¿Y Sí, por qué sí. no? Claro, ya está. Porque puedo. Y aquí que tenemos a, ¿Ves? Me a Mira. Mega Man de la NES. ¿Dónde? Aquí, mira. Ahí. El Eso. primer diseño de Mega Man. Eso, además ahí con culo pollo. Mega Man enseñando el ombligo. ¿Por qué no? Portada fea. Pues ya está. Portada bien fea. Y Fea, fea, sí. muy, muy rollo. Double Dragon. Aunque Double Dragon fue después que este. Todo hay que decirlo. Pues aquí yo creo que vendía más el nombre. Dragon Sí, Ninja. No sé. eso vamos. Vale, Dustin, otro. Del señor Aspiri. La que te gusta a ti, Miguel. A mí esta me flipa, tío. Parece un canteo. Me está mola Es una mucho ahí pasada. la perspectiva esa. Y lo que dice Pero que te. de los colores, que es muy característico de Aspiri también.
Claro, es como lo que te digo, que aun habiendo utilizado colores fríos, Sí. te transmite como cierta calidez el color. Está Claro. calentico. Pero que está guapísimo, además me encantan estos dibujos que según donde mires hay cosas distintas. Abajo los focos, la ventana ahí que se ve algo de dentro, está súper guapo. Sí, la ventana sale, pone Aspiri y aquí un monigote pintado y no sé qué. Ah, Las entonces no era para letras. tanto. Entonces no he dicho nada. Las letras así. No sé, pero mola. Qué ¿Y impresionante eres. esto es acuarela también o qué? Yo diría que sí. Casi esta acuarela, hombre, esto. Que sí, hombre. Estos son los lápices esos de campo, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los campo, Los no, los alpinos. salpinos, De campo, digo yo. campo. Yo que era pobre también, ahí me compraban los campos. Que dijiste. Alpino, Carioca y Ceras Manley, ¿no? Ese es el triunvirato del Qué poder. envirazo. Esos eran los que llegaban y te destruían tu pequeña empresa. Venimos a absorberle. Bueno, vamos con otra también bastante. Yo diría que sí que es acuarela, pero a lo mejor es técnica combinada. O Acrílico, ojito a esta. La señora pechugona. Aquí. madre, Aquí, madre, ojo al detalle del logo de Dynamic ahí, ahí, casi, casi. casi, Casi, pero no, casi, pero joder, tapando, pero pero dijeron, no, esto va como va. y yo lo que Y veo que tiene un comanda. canal, el canalillo está muy trabajado, hace Sí. mucha contractora, hace Luego, a la hora de hacerle. Ah, creí que decías en cuanto al dibujo. Al tío, la cara. Ya, La dejo ya. empapada. Ven por culo. ¿Quién se va a fijar? Hay un tío ahí detrás. En las tetas estaba el otro ahí recreándose. Y Esta luego de lo que Luis me Royo, encanta que también es uno de los grandes. es el abrigo ese de pelos que tiene, que parece, eso sí que parece abrigo soy cálido. Estar ahí en esos pelicos ahí. Tiene que picar, ¿eh? Tiene que picar. Pero lo que no entiendo es el casco de ella, cómodo no es. Uf, ya ves. Cómodo No ni sé. tampoco tiene mucho sentido, ¿eh? Es como de inicio de cuernos ahí. No, yo. Entonces a Luis Royo le gustaba sacar un pechillo por ahí, ¿no? Así Me siempre. gustaba el rollo. Y luego no sé si tendremos aquí esta, la de ¿Qué es eso? Inglaterra, ahí bien censurado, ahí con la pantalla ahí ¿Qué es delante. eso? ¿Pero qué coño es lo de la izquierda? Esto, uno de los enemigos. Lo que pasa es que está tan pixelado ahí que tienes ¡Ludo, que tienes que amigo! enfocar. Ah, Uy, bueno, pues de hecho, mola. no, esta no es la de Inglaterra, es la de Alemania y Francia. Pues también le tapaban Pero los vamos, sí. pezoncetes. Joder, Ahí. macho, que estos son los 80, que hasta en el anuncio de Sanex te pegabas una pasada a ver tetas. Qué vergüenza. Hay que disfrutar el cuerpo. A ver. Esta es versión internacional. Pero ya tenían más cosas las instrucciones, ¿no? Además, qué inocente debían ser, debían Tenía los decir, dibujitos ahí vamos con. a taparle los pechos a la mujer, que seguro que así evitamos que los chavales hagan pajas. No, más que eso, evitamos denuncias de los padres, porque Joder, macho. estarían pensando más en eso que en otra cosa. Mira, aquí esta es la. Esta La es la que podadora. retocaron con para Inglaterra. Le quitaron el pezoncillo. Sí. Pero estos juegos no tenían mucha tirada afuera también, Sí, ¿no? sí. Bastante. Mira, aquí un billete de 500 pesetas, macho. Joder. De 500. Fíjate. Claro, porque te costaban 875. Hostia, Claro, pero ¿de qué ahí. año es esto? Yo no me acuerdo de los billetes de 500 pesetas. Blast to the Past. Nunca tanda uno. De No, o sea, de Rosalía de 1.000, Castro. 2.000, 5.000 y 10.000, pero 500, tío. Sí, 500. ¿De qué año es esto? El anuncio. Pff, del 88 debe ser. Coño, yo he vivido eso. No puede ser. Sí, hombre, claro que lo han vivido. Lo que pasa es que los billetes estos dejaron de emitirse porque salieron ya en moneda. La moneda de 500, Claro, entonces. es así, que joder, pillar una de esas era. Igual que los billetes de 200, no sé si os acordáis de esos. A lo mejor ya no. 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 Monedas No de 2.000 pelas me salió acuerdo alguna si eran vez de también. 500. Bueno, pues sigamos. Pues nada, la teta, lo único reseñable.
A ver, Hombre, mola la estética esa, ¿no? De espacio chungo, raro. la estética. A mí no me gusta ese rollo. A ti no. No. O sea, no me gusta los dibujos de Luis Rollo en general. O sea, sin quitarle al tío ningún tipo de mérito que el pibe es un crack, pero no me gusta su estilo. Ya. En ese rollo, por ejemplo, yo sé, Miguel, sé que tú no, pero no sé si conoces una serie de cómics que están Me siento escritos por Jodorowsky y que se llama La casta de los metabarones. metabarones, sí, me suenan, sí. Me siento herido. Pues eso también tiene un rollo Sí, como un retrofuturista de este. está así como además rarísimo porque es Sí. escrito por Jodorowsky, que está como las putas maracas de Machín. Y ese estilo, ¿ves? Dentro de ese estilo, el dibujante hace las. El dibujo mola, está guapo. Pero es que lo que te digo, el de Luis Rollo no se me. ¿No? Bueno. Jodorowsky hacía el baile del ermitaño. Bueno, él no, sino Porque, sobre todo, está muy centrado en hacer tías y así como muy gótico, tal, no sé cuántos, pero no. no le da un Nunca hace conjunto, aquí ¿no? un. Nunca hace un plano, no hace una Ya, ilustración en no, un sí. plano aquí que No te digas, da hostia, un qué loco, conjunto ¿sabes? de eso, ¿no? Un escenario, digamos. Deja de criticar a Luis Rollo. No, hombre, no, No bueno, te da no. una composición, no te da una Criticar, si a mí me composición. gusta Es mucho, tu pero es casa verdad. y le pisaba la puta cabeza. Ay, ay, eso, esa. Madre Le mía, pisaba la puta que casi cabeza. liamos aquí. Que casi he hecho todo el agua aquí en el teclado. Madre mía, Bueno, pues aquí la esa. del Mario Bros. Mario, Com el traje al revés, completamente con el. distinta a las demás. El culo respingón donde lo haya, madre mía. La culete tiene. Ah, y es verdad que ahí con los colores al revés. Sí. Que no Porque era puede. cosa del juego, era también cosa de la carátula. Eso, Luigi esto es muy más o raro. menos está bien. Pero vamos, No sé por esto. qué se está ofreciendo. Porque estaba Miles. empezando su carrera y tenía que hacer cosas sucias. Es muy. Los de NES, igual, me acuerdo del Mario Bros. De NES, el japonés, sí que era también incluso más simple todavía la portada, pero era así este rollo de Mario, Sí, con los así con. dibujos me recuerdan a las maquinitas estas del Game & Watch, de las primeras que hubo, que tenían así con los monigotes estos así Pero cabezones. sí, tan receptivo nunca hemos recordado a Mario, ¿no? No, pero estaba guay este juego. En NES, por ello, me viciaba mazo. Ese, no, pero ese no puede ser. Sí. El NES, claro, el El de primer. el que te ibas puteando con el otro. Sí. Sí, hombre. El NES. Sí, claro. Ernest. Me vas a perder mentiroso a que me levanto. Me levanto Uy, no me y sonaba a mí. digo, ¿qué Bueno, dices? aquí tenemos otro curiosillo también, la carátula. Esta me moló. Sí. No sé por qué. Es como decían los muñecos estos, ¿no? De. Entre Fraggle Rock y no sé. Sí. Eso sí, el tío Lo que tiene el cuello dislocado o algo porque no sé si está como echado para atrás o echado para adelante. No sé muy bien. Luego además Jesús sabe que es una fuente que me gusta mucho de letra, sí, regordica ahí que va para rellenar bien. Y luego Regordita. lo de atrás que es Todo Jesucristo. mayúscula. Todo mayúscula ahí, cojonudo. Sin matices. Que lo de atrás que es una mujer, un parece Jesucristo o. No sé por qué. Sí, es una mujer, pero lleva una pulsera. Ah, mierda. Y este estilo Lo aquí que de no. dibujo, esto me suena de haberlo visto en mogollón de carátulas y de libros de la época. Así, no sé cómo se llama, pero este La estilo. movida que es todo como que las paredes del fondo. Son como de un estilo. El cáliz que está aquí en primer plano es de otro, la momia de otro, los personajes de otro, ¿no? Es como ahí un poco ecléctico. No, hombre, estamos dentro del mismo estilo. Otra vez me va a llevar la contraria. Hombre. Te digo yo que no, una mierda. Y Es que eso no. con una cinta azul que pega mucho. Sí, la verdad que. Lo Y que lo que no estoy. me gusta es que la portada esté enmarcada en vez de, yo qué sé, estará Ya, azul. toda, ¿no? Pero es que eso no. El feeder.
Los primeros juegos eran muy así, de dejar el recuadrico y ya está. Lo que sí todas son de Madrid, tío. Mira, Avenida del Mediterráneo 9. Sí. Hay que ir un día visitando todas las sedes. Que nos expliquen, Jesús. Para decepcionarnos un poco más y morir un poco más por dentro, ¿o qué? Sí, pero bueno, hay cosas que ya no tienen arreglo. Ahora casi todas serán una whiskería. O ni eso. Eso es lo que le gustaría a Jesús, ¿no? Ni eso ya. A ver, esta me huele a ver que va a ser otra como de G-Jones, ¿no? Uy. El guerrero americano. Uy, bueno. Igual que el guerrero americano, qué peliculón. Classical Warrior con metralleta. Pues Hablando sí. de Warrior con metralleta, hace poco vi la peli de G. Joe. ¿Cuál? ¿La nueva? Bueno, Sí. nueva. Que han hecho dos, ya. No salió la roca. Sí. Pues todo dicho, ¿no? Pues ahí es donde se puede echar su película, al Roca. Las películas de la Roca son todas buenas, hombre. No tiene una mala. Dime una Sí, mala. sí, sí. Ha hecho Joder. hasta Jumanji ha hecho. Jumanji, pero esa es la buena. La mala de Jumanji es la antigua. Claro. Eso lo sabe todo el mundo. Que a mí estas portadas, a mí me gusta más que sean de dibujicos, de cosas, de... Esto es más foto. Si es como modo Claro. foto, a mí tampoco me llama mucho, la verdad. O sea, esta. Sé que Ocean. para vosotros, me repito, pero los espectadores, los dos espectadores de este vídeo, que es que los dibujos hiperrealistas tienen mucho mérito porque son muy difíciles, requieren mucho trabajo y ser muy buen ilustrador además. Y tener mucho control sobre el color, sobre la anatomía, el retrato, o sea, es la polla. Pero eso ha perdido mucho sentido, o perdió mucho sentido en el momento en el que existe la puta cámara de fotos, ¿sabes? Efectivamente. Era la hostia cuando tenían que retratar a un rey y no había ninguna otra manera nada más que haciendo un retrato, ¿sabes? Nada más que pintándole, pues claro, pues era la hostia. Pero ahora, claro, dicen, no, voy a un sitio que hay un tío que te pinta exactamente igual como tú eres. Bueno, pues es que te lo hace por Claro. 200 euros. Pues a mí me lo hace una cámara de fotos gratis. Hombre, ya, pero yo qué sé, será un poco, ¿no? Es de un sentido práctico, sí, pero del Sí, arte, no, claro. yo qué sé, ¿no? Sí, a ver, pero desde el punto de vista artístico, tampoco. O sea, podría Porque... decir desde el punto de vista artesanal. Es decir, como práctica artesanal, pues tiene un mérito del copón. O sea, es como el menda este. Se me ha olvidado Antonio el López. nombre. Ahí, Antonio López. saca tercera ahí. Que lo vea. Es que te estoy diciendo que me ha picado un mosquito en la oreja, coño. Que el Antonio López este se pinta la Gran Vía y se tira 10 años pintando la Gran Vía y te lo hace al detalle y dice, vale, muy bien, pero ¿sabes? A ver, yo lo entiendo, yo Yo tengo una foto entiendo. de la Gran Vía y es lo mismo que no es lo mismo que si un tío coge y te dice, te voy a pintar la Gran Vía a mi rollo, ¿sabes? Si te hace la Gran Vía, yo qué sé. Pues te pinta la Spirit de la Gran Vía, que no te la iba a copiar al detalle, sino te la iba a pintar con sus colores, a pintar acuarela, con su movida, y vas a decir, hostia, qué guapo, ¿sabes? ¿Cómo mola esta ilustración? Mientras que si te presentan ahora mismo, pues una imagen hiperrealista de la Gran Vía que parece una foto, y al lado una foto, pues te quedas igual, sin desmerecer para nada el trabajo artesanal que hay detrás Claro. de ello, Sí, lo ¿sabes? que no hay es interpretación del autor, claro. Claro, eso es. Eso es, no hay una interpretación detrás, no hay una No hay visión. estilo. No hay una visión del artista, pues aquí en el Operation Wolf, tres Tú cuartos fíjate de... lo que ha dado de hablar en la portada esta, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién lo Sí, diría? yo. Aquí quería llegar. Aquí quería llegar. No, Sí, a pero vale ver. lo mismo para esto que para el otro que hemos hablado antes, que también se me ha olvidado. A ver, ¿qué va a sorprender si de una portada del Super Mario hemos acabado hablando de culos respingones? Pues... Bueno, a ver, este... Que no me gusta. Que no era este, que ¿Quieres era... 50 euros? ¿Quieres 50 euros o no? Joder. Era este, pero no era el juego que jugamos, fue el No, otro. este Claro. no jugamos. Va, ponla Bueno, así total. ya jugaremos. Fantasma puestísimo de algo.
Muy también, pues eso. Dibujillos Esperable. animados así. Bueno, animados. Dibujillos de estos así. La mierda esta tuvo una serie, ¿no? El Pac-Man, Sí, creo, tenía señor. una serie. Sí, señor. Sí. Joder, macho. Y Sonic, Y y hacían. Mario. Y Y Mario, el además, que salían Zelda. actores reales. Y la del Pac-Man, me cago en la del Pac-Man. Bueno. Sí, a mí el Pac-Man me ha ganado. Pero... Y también lo usaban mucho para anuncios de sobre las drogas. A lo mejor por eso lo asocian. A ver. El Comecocos. Y a Winnie the Pooh. No Veamos. fumen crack. ¿No te acuerdas de ese vídeo que lo daban en el McDonald's? Sí. Decía Winnie the Pooh que no te drogaras. Uf, lo que Era hay aquí. los dibujos contra las drogas. Hombre, es el platillo de Freezer, Me robaron la alcancía. Platillo de Freezer ahí, pero sí, en cuanto a colores, era como, mira, tengo un naranja y un amarillo. Pues Si me hala, queréis contratar, es lo que hay. apáñate. Pero mira, estos son los de Avenida del Mediterráneo, que eso, Sí, los tiene que ser de. azul, todo azul por cojones y encuadrado Los de con un AMSO. blanco. Sí, es su seña de identidad. Porque tendrían la plantilla ya hecha. Y... Pues yo creo que esta es la más cutre de todas, ¿no? Hombre. Joder. Pero yo creo que hay otra portada de la Plaga Galáctica que no es tan chanísima como esa. A ver. Esto es que me ha dolido Esta. hasta el huevo izquierdo. Esta que es la versión inglesa, claro. Madre mía. Claro. Y eso es lo que decía, que parece el recogedor este de la alfombra, macho. Lo que había antes ahí de... Lo que os he dicho Los que se antes. abrían o algo así, o que pasaba, que tenían ruedas. Sí, no, que era así como un cepillo y... Sí. Lo que os he dicho antes probablemente sea eso. Pues eso, que el tío estaba recogiendo ahí, limpiando la alfombra y dijo, coño, una nave. Muy hacho, tío, pero es un pseudo 3D, claro, eso va a mano todo. Sí, claro, por supuesto. Y Pues bueno, y mierda. aquí. Uy. Nada, yo he visto Brozón y Cuenta Nueva ahí, ¿eh? Los Dance of estos hay que hacerles una visita. Pero es por eso, tío, es que vamos a ver, al ilustrador. Me ha salido un proyectazo, va un juego que me han dicho que va de una nave espacial, que va destruyendo naves alienígenas, tal, luego lo cargó, vio la pedazo de mierda y dijo. ¿Y yo qué quieres que te dibuje con esto? Bueno, eso sí tenía la suerte de verlo, porque a veces ni eso. Claro. En fin, esta portada se usaba para todo. Yo creo que también estaba en los cromos, también era así el álbum de cromos, ¿no? Con esta portada o... No me Pues acuerdo, seguro. pero bueno, esta portada, macho, me fascinaba. A ti y a todos. El logo de las tortugas ninja, tío, Fue un es bueno. pelotazo. Fue un Melocotonazo. melocotonazo. Fue un melocotonazo de miedo. Y el juego también estaba muy guapo, a mí me Sí, gustaba el este juego juego. mola mucho. No, no, Tortuga Ninja y Konami fue... Y eso que el dibujo. Hostia, ¿tú te acuerdas, Miguel, en el colegio que pintamos unas caretas de las tortugas ninja para el carnaval? La tengo por ahí, la de Rafael, pero fíjate si éramos pobres. Nos daban ruedas para jugar en el patio. Pero de todas formas, a mí me gustan más los dibujos de las tortugas ninja de los cómics. Entonces están como más infantilizados. Los Sí, de los cómics eran como claro. más underground. Pero luego, después de que la serie tuviera éxito, sacaron también cómics de la serie, ¿verdad? O algo así. Sí, yo tenía alguno. Sí. Eso ya era una mierda. Ya bueno. No, hombre, Pero porque digo que era una mierda porque la serie era más para niños y los cómics no es que fuesen para adultos tampoco, pero tenían otro tono un poco sí. más. Más oscuro. Sí, de hecho lo del antifaz de distinto color y todo eso fue la serie de dibujos. Se ve que no, que eran, todas iban igual, ¿no? Iban de rojo. Y esto es como que le dio una personalidad a cada una y a mí me flipaban. Hasta ahí no llego. Ahora la peli, hostia. Uf, Bueno, la peli y todo, que eso, que yo tenía la cinta de música de las Tortugas Ninja, que cantaban ahí. Joder. Tiran. ¿Qué canción se llama? Tirando piedras, algo así. Que tiraban piedras a la laguna, ¿eh? Y tú ves la foto y. Mira, mira, Edu, a ver si sale por ahí. Pon cinta, cassette, LP, Tortuga Ninja. Y salen un poco que es un poco mezcla de todo. YouTube A ver si se seguro. te. Gente. Por tuve. A ver. Hostia. Uy, va.
Hostia, Tortugas Maki. Ninja, ¿cómo es? Tirando piedras. O sí, yo que sé, así pone el EP Tortugas Ninja de los 90, los 80, no sé. Saliendo de sus caparazones buscando piedras. Hostia, buscando piedras. Buscando piedras, hostia. Pues eso era muy descampado, entonces. Mira, mira qué turbio. Uf, un poco creepy esto, ¿no? Cantan en español, ¿eh? Yo, vamos, yo si fuera padre... Oh, mira, voy a llevar a mi hijo con estas tortugas que parecen pederastas. Que van a arrastrarlo, pero... Todo pues, bien. Pues... Tenías razón, Miguel. Ay, mira, tiene aquí el link para que te bajes el disco, ¿eh? Cuidadito. Tenías razón, en el cómic original todo llevan el antifaz rojo. Pues chaval, pero que no me pongas más en duda, que no vuelves aquí. Me tengo que quitar el sombrero en este caso. Uy, que no vuelve, dice. En cuanto tengamos que volver a grabar un vídeo, repetirlo. Y espérate, que lo mismo no volver a grabar este vídeo otra vez. Ya ves. Bueno, pues con este juego hemos terminado las carátulas de Orden Astral. Bueno, entonces... Saca de otro ordenador. Siguiente vídeo. Nos vamos ya por el Spectrum. Claro. Bueno, pues venga, el siguiente en Spectrum. Muchas gracias, Agales. Chao, chao. Chao. Besitos. Chao. Hola.